Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Díganme si se escucha bien, si se ve bien. Y Holi. podemos empezar. En Discord se avisó, buenísimo. Espero que se esté escuchando, ¿eh? Déjame, tal vez no te, esté configurado, tal vez. ¿Ves, León? Ah, ahí está. ¿No están escuchando? Sí, se escucha, se escucha. Ah, okay. Bien. Bien. Igual le voy a esperar algún tipo de respuesta. Ahí está. Gracias, Joshua. Bien. Vamos. Gato del candelabro. Ah, el gato del candelabro de la taberna esa, donde estaban ustedes. Sí, falta ese. Vamos con los anuncios. Que tenemos, como siempre, que tenemos que agradecerle al Mago 3D por las miniaturas. ¡Boom! Acá están todas. ¡Boom! Miren lo que son. Son geniales. Cada uno tiene la suya. Están todas buenísimas. Tienen un montón de detalles. Incluso están pintadas. Sí, Cal tiene el balde y Vines tiene una soga. Es tremendo. Si quieren miniaturas de él, pueden encontrarlo en Instagram. Está el comando, si no me acuerdo. Claro, tiro. Gracias, Bachi. Ahí está su tienda, pueden hablar con él. Muy buen trabajo, muy buen trato, la verdad. Excelente todo. También queremos agradecerle a Kataka por la colaboración que estamos por llevar a cabo. Ya van a tener más detalles, pero de a poquito. Bien. Los próximos dos fines de semana, que es domingo 8 y 15, no va a haber video semanal porque Bachi se va de vacaciones. Y ella es la que edita los videos. Y como, se va, como H se va de vacaciones, tampoco va a ir a Nurem esas 2 semanas. Vamos a aprovechar y descansar, pero seguramente hagamos algo nosotros. Así que bueno, va a haber 2 semanas de que no va a haber a Nurem. Y en agosto vamos a retomar los streams nuestros de todo el tiempo. El Yay. miércoles 11 vamos a tener el podcast, ya tenemos invitados, ya tenemos temas, ya está todo preparado para que salga. Y el último del mes probablemente sea algo, uno de o worldbuilding o algo así. Todavía no lo decidí, espero que salga bien. Creo que eso es todos los anuncios que tenemos, ¿no? Bien, entonces lo que falta es agradecerle a la gente que hizo posible este stream, que son Bache, que hizo las animaciones que vieron ahí en la pre-intro, la intro y bueno, ya volvemos, etc. Lu hizo las animaciones del cuadro de alertas, Max hizo la música de la intro, ya volvemos, el outro. Azul Río nos hizo los dibujos de los personajes que van a ver en el overlay. El overlay inicialmente lo hizo Cubas, pero después Pachi lo modificó. Los emojis los hicieron Crosmic y Akira. Creo que no me olvido nadie más. Gracias, son geniales. Menos mal que están. Y eso es todo. Así que vamos a ir a la Ah, intro. para Facu, pregunta algo importante. ¿Qué? ¿Qué pasó con la colecta que anunció Lu? ¿Qué colecta? La de la Federación de Ah, Campesinos. sí, bueno, Porque capaz que Facu no estaba en Discord y no pudo claro. verlo. Contalo de paso. Para la colecta, bueno, la contamos por acá también. Es que conseguimos 5 mil pesos y pudimos hacerle la donación. Nos mandaron los papeles que le recibieron y agradecieron un montón esto. Dijeron que fuimos re tiernos, así que gracias por ayudarnos a llegar. Eso fue todo con la colecta. Ahora sí, vamos a Sí, la si intro. quieren pueden verlo en Discord también. También. Vamos a la intro. Y después son las escenas del capítulo anterior.
Y estamos. Bueno. De las escenas del capítulo anterior, como siempre, se encarga la tripulación. Así que yo me voy a mutear y poner la musiquita y acomodar las cámaras. Así que cuando quieran. Qué maldito, Leons. Me pasa que me confundo cuál era el capítulo anterior. Como que Sí. empiezo desde el anterior. Ah, Arrancamos salí. afuera del molino. Eso, afuera del Sí. molino, recamo. Sí. Que Exactamente. Duren nos estaba esperando, nos hizo que venían guardias. Estaba la Sí. cosa esa. Que no salió. No. Y Cal tenía, Cal estaba llevando al clérigo, que estaba para atrás. No nos cruzamos a los guardias, nos escapamos como por los cultivos. Y ahí encontramos unos baldes con agua y Cal lo tiró al clérigo el balde. Y ustedes dos se dieron cuenta que le salieron como unas pelotitas. De hecho, vos te Tengo un par guardaste las guardadas. pelotitas. Eso, sí, te guardaste pelotitas. Que no sé qué hacían, como que lo... Deshidrataban a los Grooms. Ahí va, claro. Básicamente. Por eso le hizo bien todo el agua. Y no sé si el clérigo nos tiró data realmente. Creo como que no recordaba nada. O muy poco. Porque el chabón Creo es que por la no. B. Parece que no había dicho nada. No recuerdo que haya hecho algo interesante No. sobre Creo eso. que lo único que he dicho es que había escuchado que se los llevaban a los juegos. Algo así. Sí. No sabíamos a quién, no sé a quiénes se los llevaban. O sea, no pudo decir más nada que eso. Y como que le insistía acá, dale, paladín de babas, tenemos que salvarlos o algo así. E intentamos ir a ver a Freely, que cae en los vicios invisibles por si las dudas los Grunks, porque estaba todo lleno de guardias. Pero cuando llegamos a la casa, como que la puerta dejó un mensaje mágico que decía, no hay nadie ahora. Así que dijimos, bueno. Aquí, vamos a los juegos. Y tampoco tuvimos problemas para ir a los juegos. No, no fuimos en taxi, creo. No, hicimos el teleport. Ah, Ah, el teleport. sí. Fuimos al mismo lugar, pero en vez de Sí. pedir el taxi en el lugar ese nos hicieron. Ah, era un elfo con unos tatuajes raros, no sé, que se le, como que se le prendieron o algo así. Y él hizo. Ese coso que duraba 24 horas, nos había dicho. Y ahí sí, ahí llegamos a los juegos. Y en los juegos. No, llegamos al mercado. Y ahí. ¿Y cómo nos dimos cuenta dónde estaban? Con el anillo de Baggins Sí. Ahí que lo va. usamos para poder encontrar a Ojo de Guerra, que nos llevó a la parte de lo que serían las competencias atléticas, que en un Cierto, principio sí. parecía que no había nada, pero después de repente como que Kaiden tiró una especie de Detect Magic o algo por el estilo y se encontró con este velo de, ¿cómo se llama? Que cubría toda la fachada que estaba adentro llena de ¿cómo se llama? De burgueses regocijándose en su pulcritud. Sí, desgracias Y ajenas. sí, no es una desgracia ajena, directamente estaban sometiéndolos, me parece a mí. Y ahí me ideamos el plan de justamente de velar toda esta fachada por medio del este. ¿Era una estatuilla? ¿Era una cabeza de una tortuga? ¿Cómo era Era el cráneo de esto? una tortuga que estaban usando como objeto mágico. Sí, y no era cualquier tortuga, era No. el amigo de ustedes, el Murel ese. Era la tortuga. Sí, pobrecito. Y su caparazón lo transformaron en la copa del torneo. Sí. Ah, ¿la llegaste a romper? No. No. Ah, porque le habías apuntado a él. Y como que creo que Cal se dio cuenta
que, bueno, no estaba en ningún lado del, del escenario Freely, pero ahí vio como que en el medio había un palco y estaba el Tiflin, Fernando, este que había intentado embaucar a Edur, barriendo, y después como que aparece así de la nada en el momento en que todos empiezan a levantarse y gritar, Ralos. Que era un tipo, un tiefling gigante, imponente, rojo, con cuernitos chiquititos de diablito y tenía como un traje súper guerrero mágico, parecía el chabón. Y nada, y ahí como que dijimos, bueno, ya pues, vamos a hacerlo. Cuando Kaiden detecta el objeto que hacía esta capa, que le costó un huevo, Vain se adelanta con su torreta y con dos tiradas magistrales la rompe. Como que ahí cae el velo y todos desesperados porque estaban totalmente expuestos ante eso que la atrocidad que estaban cometiendo, y se empiezan a desesperar. Y el chabón estaba como buscando desesperado. Y Cal y Edur y el querido se mandan para adelante a una de las pistas donde estaba Ojo de Guerra, porque como que los Grunts que habían sido todos modificados, eran medio mutantes, estaban como sometidos también psíquicamente, entonces no estaban levantando más peso del que podían, Cal se había dado cuenta. Y bueno, y tuvimos que pelear para no matarlos y que no nos mataran a nosotros a piedrazos y sacarle esas bolitas. Fue complicado. El clérigo no murió, ¿no? ¿El clérigo o murió el clérigo? No, estaba bastante... No murimos porque creo que sacó un crítico en una tirada de salvación. No por acción nuestra no murió. No, a nadie le importaba ese clérigo, pobre clérigo. Teníamos otras prioridades. Sí, no, bueno, el clérigo no era nuestro amigo. El Ojo de Guerra por lo menos era un aliado de usted. La pelea fue re compleja. Nos dimos cuenta que los estaban controlando con fuego, pero después el fuego se extendió y como que se volvieron locos y ya por más de que paramos el fuego no había forma, sabíamos que teníamos que sacar esas pelotitas. Y en el medio hubo golpes bastante fuertes y letales porque eran grunts gigantes con la fuerza de Ojo de Guerra y piedras. Y... creo que terminamos ahí, ¿o no? He hecho cansadísimos para atrás. Uh-huh. Sí, terminamos ahí. Bien, efectivamente. Esta noche hubiera sido una noche muy interesante para los nobles de Ceramur, aquellos que fueron invitados a un evento único que se estaba llevando a cabo. Es una parte casi olvidada de los juegos de Ceramur. Hay algo sucediendo además del espectáculo que se iba a llevar a cabo. La protección que tenían de que el resto del mundo sepa realmente qué los hace reír y gritar de felicidad se cayó gracias a Vines y a sus disparos. De repente el mundo podía ver cómo... La única cosa que les dibujaba una sonrisa en la cara, tal vez, era el sufrimiento de criaturas inocentes que no... que tal vez no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Mientras todo esto sucedía, una nube de humo se alzó, bloqueando la vista de la tribuna de una parte específica. En ella, grunts enormes, gigantes, como de 2 metros, cargando piedras gigantes. Pesadas, imposibles de levantar para incluso el grunt más fuerte. Se pelean con la tripulación que todos conocemos. Una pelea con... más dedicada a la liberación que a la sangre hasta el fin del mundo. Lo lograron. Pero sabían que todavía no terminó. El éxodo de los nobles se sigue llevando a cabo. Hay disfraces, hay capuchas que se suben, caras que bajan, gente que es empujada, pisoteada, gente que se tira de la tribuna para escapar del ojo público. Mientras tanto, en los campos, los grunts siguen las órdenes que les habían dado.
Todavía quedan 4 grunks en uno de los campos y 4 en otro. El grupo está cansado. Agotaron muchos recursos de los que tenían. Pero todavía hay cosas para hacer. Entonces la pregunta es... ¿Van a seguir intentando rescatar a los grunks? ¿Se van a escapar con los que ya tienen? ¿Consideran que está todo terminado? ¿Podrían ignorar lo que está pasando? Vamos a ver. Bien. Escuchan el grito de los nobles. Que es constante ahora. Ya no hay suspiros de sorpresa. Para nada. Ahora es algo que no se puede tener. Están expuestos y no quieren estarlo. Mientras tanto, ustedes tienen otras preocupaciones. Yo creo que les importa poco los nobles de Sir Amor. Entre ellos, Ralos. Este Tiefling enorme. Que al parecer estaba a cargo de todo esto y estaba muy contento con lo que estaba pasando. Todavía en su palco. Lo último que había pasado es que le habían quitado a Ojo de Guerra la última piedrita. Los Grunks que ustedes liberaron, que ahora eran monstruos, no podían comunicarse mucho. Estaban hablando incluso entre ellos en un idioma medio gruñidos y ladridos y cosas por el estilo. A uno solo pudieron tirarle un poco de agua. Que ni siquiera era Ojo de Guerra. ¿Qué van a hacer? ¿Cuántos? A ver, pero no tengo el mapa abierto. Somos 1, 2, 3. Son 4 de ellos. Nosotros somos 5. 3, 5. El clérigo. El clérigo está arrastrándose. Apenas parado. En su bastoncito. Está muy flaco. Está totalmente deshidratado. Y bueno, un piedrazo en la cara tiene. Kaiden estaba en el piso y se levanta a ver dónde estoy. Sí. Y se acerca a Baines. Y lo codea. Baggins y señal al clérigo. ¿Vos tenés algo para curar? Baggins se mira los esquemas. Ah, no te preocupes. Moretones enormes en el costado. Kaiden revuelve su bolsa y le da un frasquito de curación. ¿Para el clérigo? Decidí. Si quieres hacerlo a él o preferís tomarlo vos. Vamos a hacer las cosas bien. Voy a tomar yo el frasquito de curación y le voy a tirar curar heridas de clérigo. El frasquito es, ya te digo, Lu, me descuento 1. 2 de 4 más 6. Ok. Entonces, 6 más 2 es 8. Más 4, 12. Me curo 12. Bien. Un poquito que me anoto eso. 15, 27. Y voy a tirarle curar heridas, que es un de 8 más 5 al señor clérigo, que bien. Es 7 y 5, también 12. Perdón, yo los voy moviendo porque no era, ¿no? El clérigo se levanta. ¡Oh! ¡Sí! ¡Por el gran papas! No, la fuerza ya. Vuelve en mí. La próxima no lo curamos, Baggins. Fui yo el que lo hizo. Si querés, te puedo. Si querés que el gran Babas te cure, te puedo lastimar de nuevo y que te cure el gran Babas. No hay tiempo, pero gracias. Ah. Y se vuelve a Cal. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y mira el resto del campo. Cal está chequeando a ver si ve otros grunks, en realidad.
Haceme una tirada de percepción. Diez. Sí, es dentro de todo fácil. No distinguís cuántos son, pero allá el grupo más cerca está a unos 20 o 30 metros. No, no es muy lejos. Tienen que cruzar la pista de atletismo y meterse ahí. ¿Y qué están haciendo? Ellos están corriendo por una pistita y saltando. Como lejos. Deberíamos rescatar al resto. Y me doy vuelta a ver con ojo de guerra, a ver qué está haciendo. Si le puedo comunicar algo. Todos te están mirando a vos. Todos, los cuatro monstruos te están mirando a vos. Te tapan un poco las luces, de hecho. Vos estás entre las sombras. Todos los cuatro respiran complicado, a destiempo. Y vos ves que tienen la piel seca y están totalmente cansados. Bien. Sumamente exacto. Levanten la mano derecha si me entienden. Los que les estoy diciendo ahora. Háblale en nuestra lengua. Cierto. Levantan la mano. Ok. Bien. Y agua. Necesitaríamos agua. Veo algunos barriles o algún depósito de agua por ahí. Lo más cerca con agua son un grupo de barriles que están donde los grunks están saltando ahí. Donde los grunks están saltando. Bien, Clerio, creo que deberíamos ir a la pista de atletismo y... ¡Vamos! ...barriles de agua. ¡Vamos! Antes toma Cal y Caden saca un frasquito para Cal. Quédatelo por si las dudas. ¿Y Edward? ¿Dónde estás, Edward? Toma uno para vos. Pero está como sacudiéndose barro y pedazo de escombro que tiene encima. ¿Estás bien? No. ¿Pero bien para seguir o bien para sí. tomarte la poción? No, falta parece. Bueno, pero guárdatela en un lugar seguro, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo con ayudar a los grunts que faltan, pero quiero decirles que mi ayuda va a poder ser casi nula. Estoy, de hecho, manteniendo la concentración para que Ralos no nos vea en esa enorme nube que ven ahí. Estoy llegando a mi límite, solo quería que lo sepan. Bien, al menos tendríamos que llegar a los barriles de agua para poder hidratarlos a ellos. Podemos hacer eso. Bien. Vamos antes de que nos agarren de nuevo. Grupo 2. Comienza a correr. Edur, antes de salir en dirección, le pone la mano al hombro acá y dice: no importa, vos podés. Yo pude ayudarlo sin tener nada. Y sale corriendo. Todo el grupo de grunks liberadores se dirige hacia el campo donde están saltando a lo largo. La nube queda atrás de ustedes. De hecho, ustedes la atraviesan y salen. De la nube. Oh, shit. La gente los ve, pero no les importa. No, ustedes no son la preocupación principal. A un costado ven, mientras corren hacia el campo, un grupo de curiosos. Claramente, gente del pueblo. Gente que vino a ver los juegos de Siramur alrededor. A ver qué está pasando acá. ¿Por qué tanta conmoción? ¿Qué tanto ruido? Y así llegan. Denme un segundito. No, porque cambió la música. Fuck. Tiene que haber más chico acá. No. Ah, tenemos estrés. Bien. Déjenme darles
a sus miniaturas. Y obviamente me olvidé de clérigo una vez más. Los grunks grandotes van a correr mucho más lento que ustedes. Y mucho más pesado. Así que van a llegar más tarde. Bien. Una vez más se encuentran con estas monstruosidades. Estas son diferentes a los... a los que ya se encontraron. Estas son... son criaturas alargadas. Tienen las piernas mucho, mucho más grandes que el resto del cuerpo. Y cuando corren y saltan, lo hacen a distancias absurdas. Ahora mismo pueden ver una que es la que está más adelante de todas. Esta es de Vice, perdón. Te voy a darle control a Lu. Y esta es de... Aiden. Bien. Ven a este grunk saltar. Un grunk medio violeta, una mezcla de rojo y azul. Y además, hay uno que sobresale. Este de acá. A diferencia de sus compañeros, no es un grunk para nada atlético. Es más bien, tiene más bien cuerpo de rana. Es alto, tiene la altura de Cal, está parado en cuatro patas, tiene cola, es blanco y tiene como seis ojos, todos rojos, y está quieto observando la situación. Un grupo de guardias los mira a ustedes en la distancia, pero tienen la primera acción. ¿Qué van a hacer? Es muy lindo. No es lindo. Pongámosle panchito. No lo es. La primera acción. Kaiden se queda donde está y mira a Cal. Como... necesito tu plan, Cal. Que son tres. Estás muteado, Cal. No hay mucho plan por delante, más que ir a salvarlos. Necesitamos esa agua. Hace nada de Fertes. Bien, hagamos lo siguiente. Inspiración para acá. Se va a acercar un poquito a este. Gracias. Nice, gracias. Se va a acercar a este Grun. Y bueno, con la cimitarra va a intentar. Voy a intentar traerlo hacia él con Lightning Lure. Oh, ok. Es una tirada de salvación, ¿verdad? Tiene que ser una salvación. Oh, están llegando las inspiraciones. 14. Gracias, nota. Gracias, chicos. De fuerza. ¿Dificultad? 14. 14. Sí. Contanos cómo es el Lightning Lure porque lo agarras. Ok. De la cimitarra de Cal sale una especie de rayo serpenteante, en el cual envuelve al Grun, y Cal cuando tira de esta soga eléctrica, se viene hacia él, literalmente al lado, y le hace un daño de, ¿cómo se llama? De rayo eléctrico, un D8. Hace tu D8. Y ahora lo tengo de 8. ¿Dónde estás? Aquí. Uno, bien. Uno, ¿no? El grunga que agarrás estaba volviendo después de su salto. Y como que se resbala, sí. Y se mira. Y se da vuelta hacia vos con su ojo así. Se acerca, bien. ¿No? Sí. ¿Cuánto se de mueve? Hecho, se me pone al lado. ¿10 pies? Todos los 10 pies. Ahí está, ahí se son 10 pies. Al lado. Sí. Y es arrastrado. Bien, estos son. Esto es una acción. Muy bien. Y me quedaría una extra acción. En donde voy a tratar de inmovilizarlo. En realidad le voy a hacer como un grappling. Dale, esto es una tirada enfrentada a atletismo. Bien. A ver.
Vos tenés bastante, sí. Athletic, 17. Bien. Voy a usar la inspiración malvada que me han dado en su momento. Qué macho. Lo intentás agarrar. Y se te resbala. Y se paran cuatro patas en el piso, como si fuera a saltar. Bien, los demás también tienen su acción y después entramos en iniciativa. Yo le voy a disparar a alguien. Bien, ¿a quién? Al señor del arco. Al señor del arco. Que lo ves, está cargando. Bueno, aprovecho. Dale. Lo que quiero hacer, idealmente, es dispararle en las manos para que no pueda usar el arco. Bueno, vamos a intentarlo. Le voy a dar cobertura a las manos. Dale, dispara. Me olvidé más cuánto era. Más 8, 16 total. 16. Al arco. ¿Qué? Tira tu daño. ¡Ah! Es 4 más 7 es 11 y 5, 16. 16. ¿Ya? Esto supuestamente era a las manos, ¿no? Sí. Bueno, le voy a dar una penalización al ataque, como para que se entienda. No, es 11, no es más 5. Más 5 era otra cosa. Es sin más 5. ¿Cómo? 5 de 8 más. ¿Y cuánto daño fue? ¿11? 11. Bien. Igual le dar una penalización al ataque, como porque, bueno, si le pegaste en la mano. Le duele, pero su arma es el arco. ¿Caiden? Voy a tirarle esto sin momentáneo. ¿A quién? Al del arco. Ok. Contame cómo es mientras tiro la dificultad. Caiden ve que Baggins dispara, que le dispara bien, y ahí enseguida extiende las manos hacia adelante y salen como ella los va a ver, unos hilos muy pequeños hacia el tipo, lo van a envolver y voy a intentar sostenerlo. Tiene que hacer una tirada de salvación de constitución. Ah, constitución. ¿Dificultad? La dificultad es 16. Lo agarrás. Se está quejando del dolor de la mano y se queda quieto. Perfecto. Va a quejarse un rato del dolor de la mano. Hasta que termine mi próximo turno, queda incapacitado. Incapacitado. Bien. Sí. Edur. Solo tiene una acción. Y va a intentar sacarle una de las piedritas que tiene. Y falla completamente. El clérigo. Lo mismo. Sí, sí, ya la marqué. Gracias, pues. El clérigo levanta sus manitos y unos rayos negros se le envuelven. Se genera una rana en oscuridad delineada con rojo. Que abre la boca y sale una lengua. Y falla. Oh, qué lío. Ahora sí, vamos a tirar todos iniciativa. Bien. Esas tiradas de me siguen. Bien, contame. 16. Segundito. 16 Baggins. 11 Caiden. ¿Cal? Demuestra lo cansado que está Caiden. 9 total. Fuck. Las ranas, como siempre, van a correr al final. Edur. Y nuestros amigos guardias. Edur. El incapacitado va a actuar último. Y este ya. Bien, como para ponerlo acá, vamos a dejarlo ahí. Ahora mismo estamos con Edward en su primera acción, como siempre. La única que conoce. ¡Ah! Revuela su espada que brilla y falla. Pines. Vamos, Pines. Voy a tirarle primero el rayito de escarcha a este que está ahí. Uh-huh. Y después le voy a disparar.
Dale. Para, déjame revisar si llego. No, no calculé las distancias. Si no, me voy a tener que mover. Sí, llego. ¿Llego? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, rayito de escarcha. Dale tu, tu herramienta y... Y no están dando dadiños. De inicio, ahí va. A mí sí me funciona. Sí, veo tu 20. No nos gasté los 20. Ahí va. A ver qué. El 18 de luz, bien. Cargas tu rayito con tu llave. Sale, golpea, obviamente. Tenés como más. Sí, más mucho. Más 7, 8, sí. Dale. Y son 2 de 8. ¿2 de 8 el rayo escarcha? Sí. Escala con... Ah, sí, 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 dale. Hay hechizos que jalan cuando subes de nivel. Es... 9 en total. 9 de daño de frío y está... Tiene algo, ¿no? ¿No puede tomar reacciones o algo así? Se le reduce la velocidad en 10 pies. Bien. Sí. Y ahora le disparo, ya que estamos. Dale. ¿Por qué no? 12 en total. No. Ahora falla, le pega uno de los barriles. Sale un poquito de agua adentro. Kaiden. Voy a avanzar hacia donde estaba Vince. Pup, pup, pup. Voy a saludarlo, como él me saludó la vez pasada. Hola, Vince. Y le voy a tirar astilla de mente al mismo que atacó a Vince. Tiene que hacer una tirada de salvación de inteligencia. Tira salvación de inteligencia. No sé por qué no se ven los turnos mal en el. En el Roll 20. ¿Dificultad? 16. No importa. De inteligencia la tiré esa oración, olvídate. Por algo lo tengo. Se le complicó muchísimo lo que sea que esté haciendo. Contame qué estás haciendo. Kaiden no tiene que hacer nada realmente, porque solo está muy fija, mirando muy, 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 muy fija a esa persona. Y va a sentir muchísimo dolor de cabeza. Y como el hermoso rayito de hielo de Vayne, este hechizo también escala con nivel. Yo pensé que era menos y por suerte no es más. Son 2 de 6. Y como falló, en la siguiente tirada de salvación que haga, tiene que restar 1 de 4. Ok. Así que ahora hago el daño. 4. Todo, 10 de daño. 10 de daño psíquico. Bueno. El guardia recibe ¡puff! Hielo, ¡puff! Un balazo y ahora le doy la cabeza por cualquier otra razón. Después de Kaiden, le toca a este guardia. Este guardia mira a sus compañeros. Este lo ven. Tiene una armadura que ya vieron antes. Es una armadura completa. Tiene un, un símbolo en el pecho. Que es una cara tiefling hecha con símbolos arcanos y dos cuernitos. Se acerca hasta este. Le grita una orden. Un idioma extraño. ¿Alguno habla infernal? Yo creo que sí. ¿Alguien habla infernal acá? Alguien habla infernal. Bien. ¿Qué le dijo? Le dijo... A ellos. A los de atrás. ¡Ah! Y esta rana se vuelve hacia Kaiden y Vines. Pero va a actuar después. Mientras tanto, un aura lo envuelve. Le toca al que acaba de recibir todos los disparos. Solo se puede mover a la mitad. No, menos 10 de movimiento, ¿no? Uh-huh. Se queda ahí y se pone en guardia. Está medio. Y. Ay, Cal. Va a intentar agarrarlo de nuevo. Ah, el grupo. Que tiene enfrente. Dale. Y esta vez sacó un 20. Y... Si es Athletic, 26. Sí, no. Se intentó escabullir. Pero lo tenés.
Lo tenés bien agarrado, no se puede mover para nada. Intenta saltar para arriba, pero no se puede mover. Ah, sí, sí, sí. Yo también hice lo mismo cuando era chico. Ay, ahora es tu turno de sacarle estas bolas. ¡Sí, Khan! ¿Vas a hacer algo más? No, lo tengo agarrado. Bien, y te quedas ahí, perfecto. Ahora le toca al clérigo que... Dame un segundito. ¿Tiene algún skill o es solamente clérigo? Porque tipo agarró un papel y se puso clérigo en el nombre. Podés preguntarle. Es una buena pregunta para que Carlos caiga el pedo. ¿Qué clase de trabajo está haciendo para el Gran Boss? Te gira el clérigo hacia el que viene recibiendo todos los disparos de todo el equipo. Y de nuevo invoca esta rana de oscuridad y rojo. Y sale un lengüetazo. Conecta. Bien, bien, claro. No, pero está quedando chueco al lado. Ya. Se ha dado chueco. Y ahora una rana espectral le pega. No es el mejor día de esta persona. Después del clérigo le toca al del arco que no se puede mover. ¿Hasta cuándo? No, ya tuviste tu turno. Sí, es hasta que termine el jame porque se lo tiré antes de la iniciativa. Hasta que termine mi próximo turno, así que podemos decir que sí, que claro. Se debería mover ahora. Bien, bárbaro. Sí. Sacude un poco, agarra una flecha y dispara. Va derecho hacia acá la flecha. ¿Clase armadura? Creo que era 18. Déjame un segundo. 18. ¿18? La primera pega. ¿Se acabó la música? 7 de daño perforante. Y agarra otra flecha. Y va de nuevo. 7. La segunda te pasa por el lado. Me podría haber protegido con el Grum, pero no, no voy a hacer eso. No, sos Sebastián. Bien. Y ahora le toca a Edur. Que siguiendo las órdenes de Cal, y con ventaja esta vez, ve ahí una de las pelotitas blancas pegadas en la piel de el Grum. Que le pega así un batazo y sale. Se las voy a dibujar por si después la quieren. Bien, Edur. Otro. ¡Ah! Hasta ahí llegó su esfuerzo por este turno. Bien. Ese fue Dur. Vines. Bien. Voy. A ver. Espera, eso no es el. Este es el mover. Me voy a mover. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y le voy a tirar. Pará, rayito de escarcha. No. Sí. Dos de seis, verde de ocho. Le voy a tirar el rayito de escarcha a este que está acá. Bien. Hace tu tirada de rayo de escarcha con desventaja. Shit. De nuevo no me... Adiños. Está cargando a Adiños todavía. Está bien. No, yo vi tu tirada de aliens. Recarga. Siento que se me cayó de niños. A nosotros nos anda, Estoy tirando y aparece. Sí, yo también está funcionando. A mí me quedó una pantalla en blanco. ¡Yay!
Ahí está, ahí volvió. ¡Esa! Bien. Con desventaja. Sí, oh, sí. Bueno. 19 más 8. Estás lanzando. Y la rana blanca brilla, pum, pum, con vos. Y sí, casi le erras, pero conecta. Bien. Y son 2 de 8. 4 y 8, 12. Bien, bien. Ah, estoy dibujando. Con razón no mandaba ningún comando. 12. ¡Bum! Dale, ¿qué más? Le voy a disparar. Dale, disparale. Esto no es con desventaja. Instant total. Vaya. ¡Pum! En la armadura. ¿Algo más? No, ya hice todo lo que podía hacer. Ah, me olvidé de las ranas, soy muy hit. Bueno, ahora van a actuar las ranas. Kaiden. ¿No querés que actúen las ranas? No, 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 van a hacerlo al final de la ronda. Okay. Estaban medio perdidas. No hay problema. Yo voy a mirar al tipo que tuvo un mal día y le voy a tirar esto sin momentáneo. Hace tu... Esto es su tirada de salvación. Tiene que descontarse un menos 4. Un D4 va. ¿Un D4? Sí. Bueno, hace vos la tirada del D4. ¿Yo? Qué tramposo. Y sí. Así se ve. ¡Ah! ¡Toma! Para, ¿cuál es la dificultad? 16. 16. Intentás una vez más con tus hilos apresar a esta persona y ¡trax! Rompe sus hilos y se libera. ¿Alguna acción más? No, no puedo hacer absolutamente más. No. Bien, perfecto. Y ahora le toca a este. Seis. Bien. Segundito, tengo que te chequear rápidamente. Una regla en particular súper importante. I don't like that regla. Necesito que Vines me haga una tirada de salvación de destreza. Como osa. No. ¿Cuánto tengo de destreza yo? Más 3. ¡Ah! 7. 7. Bien, bueno. ¿Te vas a quedar con el 7? Sí. Bien. El tiefling con armadura, espada y escudo extiende sus manos mientras sostiene la espada. Y un círculo de fuego se forma. Y ¡pum! Sale un cono gigante de fuego hacia vos. 17 de daño de fuego, Ains. Menos mal que me curé antes. Y ahora el muchacho que viene con un mal día. ¿Sigue con el movimiento reducido? No. Bien. Vamos a ver entonces. Y le voy a intentar pegar a Edur. Ay. Y ¡ping! Bloquea con la espada, sonriéndole a Cal. ¿Quién se concentraste en la batalla? Ahora sí, las ranas. La que está apresada va a intentar escapar. Hace una tirada enfrentada de nuevo. De atletismo. Upa, 23. Bien. Sin problemas. Sin ningún problema. La mantenés. Y ahora el toque está acá. Corre en línea. Corre en línea recta y después hacia que esté una línea más o menos conectada con Vines. Y después ven como se agacha. Y las patas se hunden en la tierra y se... ¡puff! Y salta hacia adelante, una vez más. Y en el aire se hace chiquitito y extiende las patas hacia Vines. Vines hace una tirada de salvación de destreza. No, de bien. Bien, 16. 16, ok. Déjame chequear la dificultad un segundito. No tengo anotado acá. Bien.
Te alcanzaste a agachar lo suficiente, pero sentiste esa enorme zanca pasar por arriba tuyo. Y cayó de nuevo y se agachó para ponerse en posición de salto. Esa fue su acción. Y ahora los otros. Ay. El otro se queda quieto, intentó escapar, saltó. Ahí está. Ahora sí. Cal, una vez más, tu turno. Bien. Cal, primero que nada. Mientras lo tiene. Lo tiene. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se habrá? Inhabilitado. Uh-huh. A este grupo. Lanza un grito hacia Baggins. Diciéndole: ¡cuidado, Baggins! Y le tira como una party. No es un rally. El rally, ¿vale? Y le va a sumar una. De 8. De, bueno, 4 puntos de vida temporal. Bien. Todo sirve. Un segundito. Me parece que es más mis carisma, me parecía. Más bien, mi carisma modifier, que es un 2, o sea que en realidad es un 6. Ahí va. Es más de la mitad de mí. Le voy a dar otra imagencita de clérigo, permiso. Está bien. Así se distingue. Perfect. Ahí va. Ah. Bien. Y después de eso, va a tratar de localizar, a ver, una. ¿Hay alguna pelotita cerca de la cara de Cal? Sí, de hecho sí, en el hombro. Vos lo tenés agarrado, sostenido contra el suelo al tipo. Vos como lo estás abrazando entre los hombros y la cadera. Está totalmente sujeto, no se puede mover. Y ahí, cerca tuyo, tipo, a alcance de mordisco, tenés una pelotita pegada. Bueno, Cal va a intentar hacer eso. Va a intentar. El disco va a tratar de sacarle una bueno. Pelotita. Sí. Dale. Esto es. Es una tirada de ataque. De ataque desarmado. Es con fuerza más proficiency igual. Ok. Entonces, esto es un 21. Bien. Sin problema, lo haces. Ahora necesito que me hagas una tirada de salvación de constitución. Okay. Con desventaja, perdón. Con desventaja. 17 okay. O 23. Bien, 17. La boca se te empieza a secar un montón. Y sentís como las fuerzas de tu cuerpo se ceden. Alcanzás a escupir la pelota y a tranquilito. Pero por un instante, casi que tu esencia se fue ahí adentro. El Grom, okay, abajo tuyo, relaja y pasa de estar tenso a estar asustado. Oh, bien. Bien. Y le digo básicamente que se quede tranquilo, que nosotros le vamos a ayudar. Y bueno. Después de eso. Esa fue tu acción. Se va a hacer. Esa fue mi acción. Sí. Uy, sin querer. Ahí está. Después de eso lo va a dejar ahí en el piso y se va a acercar a Baggins. Vale. Pará, este es un enemigo, yo te aviso que está ahí y tiene ataque por perdón, claro, yo pensé que era el clérigo. Bueno, me voy a poner al lado este chaboncito. Sí. Y. Este está golpeado, tiene hielo, cortes. Bebe la cabeza. ¡Vamos a sacar! ¿Y tiene otra acción? ¿Hiciste un ataque? Por así eso. Que tenés tu extra attack si querés. Bien. Y usaste el rally, así que sí, lo único que te queda es el extra attack. No tiene ganas de matarlo, pero. Pero bueno, va a tratar de inhabilitarlo en realidad. Bueno. Y con la cimitarra va a tratar de cortarle en la rodilla, donde está la rótula. Tratar de cortarle la rótula. Dale. A ver ese corte de rótula. No quiero matarlo. Yo no quiero que sufra un montón. Claro. Esto es un 17. Sí, conecta. Bien.
17, cuchi. Esto es 5 más 6, 11. No, perdón. Tiré mal. Era un D6. Ok. Así que es un D6 más 4, 7. Bien. Te agachás un poquito y girando rápidamente le pegás con el con la protección de la cimitarra en un costado de la rodilla. Y se escucha un crack. ¡Oh! ¡Ah! Sigue vivo y sigue sosteniendo su arma. Pero le duele un montón la rodilla. Madre, la cabeza. Y todo. Sí, sí, sí. No, no, no. Bien. Si sobrevive es un héroe del pueblo. Es un pelotudo. El empleo de Dios. Te van a dar una plaquita y ya está. It's a star. Ok. Y ahí me quedo. Bien. Le toca al del arco ahora. Que de nuevo le va a apuntar a Cal. No, Cal está complicado. El único libre ahí es Vines. Ay, lo sabía. No. Carga dos flechas. ¿Vos tenés clase de armadura? ¿Cuánto? 72. Ah, claro. Entonces te pegan las dos. Yeah. 16. Bueno. Además de todo lo que está pasando, entre una de esas cosas, cuando vos tuviste un momento de respiro, una flecha se clava en tu hombro. voy a dibujar. Al lado tuyo, Cal, está la piedrita que sacó Edur, y acá voy a dibujar la otra piedrita, por si ustedes quieren después. Después de eso, el del arco se corrió para el costado, todavía cargando el arco como para tener mejor ángulo a alguien que esté atrás. Para, se me cortó internet durante un par de segundos, así que me perdí lo que dijiste. El del arco, después de dispararte, se corrió hacia el costado. ¿Pero me pegó? Sí. ¿Cuánto me hizo? 7. Con daño perforante. Y ahora le toca a Edur, que estuvo atento a todo lo que estaba pasando. Así que él, ni lento ni perezoso, se agachó como Cal y le pegó en la otra rodilla. Bien, Edur. Y ¡prac! Se escucha crack del otro lado. Esta vez el tipo cae. Y Edur se siente poderoso. Como que después de pegarle se para rápido sobre su enemigo caído. Que está arrodillado, dolorido, ¿no? Soltó su arma y está. Vamos a dejarlo fuera de juego. ¿Eh? La debe tener pegada en la mano. Y la está sosteniendo por dolor, digamos, porque cerró la mano de dolor, digamos. La está sosteniendo porque le duele lo que le van a hacer los tieflings. Claro. Y ahora le toca al clérigo. Una vez más. Esta vez se gira hacia el del arco. Invoca de nuevo, hace los movimientos y los cánticos y su rana espectral surge y sale un lengüetazo. Y le pega. Como para que tendría que correr esto de acá. Ahí va. Acá estamos. Bien. Después del clérigo, Vines. Me voy a tirar. Curar heridas, pero nivel 2. Dale. Son 2 de 8 más 5. Bien. 7. 5, 12 más 5, 17. Bárbaro. Bien. Te curás todo eso. Y después voy a... La flecha se y te cae del hombro. ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? Te cerró la herida muy fuerte. Está bien. Me imagino que sí. Voy a usar mi acción bonus. A este lo tengo muy cerca, no le quiero pegar a este. Menos con un balazo en la cara. Le voy a disparar al arquero. Dale. ¿Cómo que le erro?
Sí, definitivamente le erras. ¿Qué más vas a hacer? No puedo hacer disengage porque es una acción. Ok, hiciste tu acción bonus y te quedas ahí. Claro, el movimiento si lo hago, la ligo. Sí. Perfecto. Bam. Después de Vines, Kaiden. Kaiden le va a gritar a Cal. ¡Baggins tiene problemas! ¡Sí! ¡Muchos! ¡En la cabeza! ¡Hablo en serio! ¡Yo también! Va a intentar, antes de hacer lo que quiera hacer, bueno, vos, Leon, decime si esto toma una acción o no. Dale. Gritarle en infernal a la rana que tiene frente a Baggins. ¡Protegelo! A ver si hace algo. ¡Ah! Ok, haceme una tirada de persuasión. Tengo como pensás, Bachi. Oh, voy a usar mi inspiración. Dale. No. Se te quedó cambio crónico. No, no tengo nada, chicos. Yo no estoy jodiendo que Kaiden está mal. Solo tiene cantrips, bien. Solo me queda algo. ¿Qué vas a hacer? La rana, de todas maneras. Se miró. Ok. Pero no respondió. Va, todavía no sé. ¿Va a modificar esa tirada de alguna manera? Sí, voy a usar tiempo prestado. ¡Oh! ¿Qué es eso? El amuleto maldito que seguro me va a gastar 10 años de vida por hacerlo. El amuleto. Dijo, fuck it. El amuleto. Se va a reír el amuleto y Kaiden va a decir, fuck. Bien. Lo tiene colgando el amuleto, ¿no? Sí. Bien. La calavera mueve su mandíbula un poquito y una de las gemas se pone negra. ¿Mirá? Ahora me sale otro uno. ¡Oh! Vamos, amuleto, me va a salir re caro mañana. ¿Es persuasión? Persuasión, sí. 23. Esperá que yo tengo que hacer una nota. Ah. Preparás esa silla de ruedas. Bring it on. La calavera de nuevo se mueve la mandíbula. Y Kaiden siente. Algo cambió. Se siente similar al cambio crónico, pero hay un poco de oscuridad ahí atrás. Bien. La rana te miró. ¿Qué le habías dicho? Protégelo a Baggins. Bien. Se dio vuelta la rana. Y se le paró agachado frente al caballero de armadura. Ok. Bien, esa fue tu acción. En ese caso, a ver si tengo. Creo que no. En absoluto, ninguna. No tengo nada que sea una buena opción. Lo único que voy a hacer es, por si las dudas. Pip, pip. Pip, pip. Me voy a quedar atrás de Dur. Hola, Dur. No te protejo. Edur está encendido. Edur está encendidísimo. Edur ya se comió el viaje. Sí, ya está on. Bien, después de Kaiden le toca a este muchacho de las armaduras, que no entendió bien lo que estaba pasando y se acercó a Baggins. Así que va a hacer una tirada de salvación de destreza. Y cual la falla. La rana, igual que cuando se enfrentó a Baggins, saltó un poquito. Digamos un metro y medio, echó una pelotita y después se estiró rápido, con las patas hacia adelante, empujando el caballero de armadura hacia atrás y haciéndole daño. Bien. Cae el casco del Tiflin que revela unos ojos rojos, furiosos, sin entender qué está pasando. Se levanta. Ese fue su turno. Le toca al muchacho que cayó, que lo vamos a sacar de iniciativa. ¿Está? Y ahora las ranas. La que se hizo amiga de ustedes. Oh, ¿cómo corren esas muchachas? Voy a intentar hacer lo mismo, el clérigo. Empezó a correr, totalmente cansada de cómo está y deshidratada. Se alineó contra el otro y
dando saltos largos, haciéndose bien, bien chiquitita. Y ¡pum! De nuevo, ¡pum! Y ahora vamos a hacer una tirada de salvación de destreza por parte del muchacho del arco. La cual va a tener éxito. Estiró las piernas así hacia el otro. Se agachó. Cal, no. Falta una rana. Viene otro monstruo, similar a los anteriores, con piernas gigantes. Necesito que además una tirada de salvación de destreza. Pero no me va a proteger la rana. Ya te protegió una vez. Este turno. 9. 9. Y 9 de daño contundente. ¡Pum! Sentís una patada en la cabeza que te empuja 15 pies hacia atrás. Sale. Fagins. Esta rana, uno. Menos mal que me había curado, si no estaría muerto. Para ahí. Kaiden, necesito que me hagas una tirada de salvación de inteligencia. Ok. Esto es 21. Por un instante, casi imperceptible, todas las personas alrededor tuyo se hundieron en la tierra y lo único que tenías enfrente era esta rana blanca que había empezado a crecer. Pero te sacudiste ese pensamiento de encima y está todo como estaba. Es un caos, es un desastre. Atrás de ustedes hay gritos de nobles escapando y hay sangre por todos lados, pero la rana sigue del mismo tamaño. Eso fueron. No, ahora le falta a la rana a ustedes. Que le va a pegar a la que tiene al lado. La salvación de destreza. Sí, pega. Y ¡pum! Le empuja. Cal, tu turno. Bien. Cal va a saltar hacia aquí. Uh-huh. Y va a intentar algunas de estas pelotitas. Sí, tiene dos a la vista, están en la espalda. Y está agachado esto. Cal va a intentar golpear ambas. Dale. Supongo que una por cada acción, por cada ataque. Y es con ventaja porque este está, digamos, entre comillas, de su lado. Okay. Bien. No sé qué me hacía falta. Ah, es con ventaja. Sí. Bien. Diecituki. 18. Sí. Le batías una. No hace falta el daño, es solo para sacarle las pelotitas, ¿no? Solamente para sacar la pelotita. Bien. Y intento sacarle la otra. Dale. Bien, Kyle. 18, 24. No, perdón, 25. Bien. Rápidamente, Kyle salta así. Queda libre. Y la rana te mira, asustado. Este monstruo extraño que tiene tipo crestas. En su piel y las piernas mucho más grandes, súper pesadas, extremadamente venosas. Te mira así. Está de tu lado. Y le dice que vaya a inhabilitar a esta rana. O a este intento de rana. Te responde. En un grunt súper básico. Suena a Kaiden, más o menos. Okay. En su primer momento. ¿Ese fue todo tu turno? Sí. Bien. El del arco va a intentar irse. Y lo va a lograr. No. Míralo. Te vi correr. ¡Cagón! Edur. Edur tiene una sola cosa que hacer acá. Ser el héroe. No ser un gil. Va contra esta rana. Estaba levantándose del piso después de haber sido empujada y iba a intentar sacar una piedrita. No puede. Por lo menos está siendo cuidadoso. El clérigo.
Puedes ver cómo corre el otro. Y no puedo darlo vuelta, acá está. Pero. Ahí va, se da vuelta. Invocando una vez más a su rana extraña. ¡Fum! Un lengüetazo que le pega al piso. ¡Puf! Nada. Vines. Yo lo que quiero hacer. Cachate. Aprovechando que estoy lejito de todo, le voy a tirar grasa a la rana bonita blanca. Bueno. La rana bonita. Dibuja la grasa. Ahí. Y contanos qué pasa mientras yo tiro la tirada de salvación, dificultad. Ah, no, eso es cuando empieza, ¿no? No. Siempre nos equivocamos. Es ahora y cuando empieza su turno. Sí. Bien. 16. Está bien. La grasa empieza a surgir del suelo. ¿Qué fue eso? Está en manos libres en vez de dibujar forma. ¿Qué es eso? No sé, quise hacer. ¿Cómo borro esto? Una barra de chocolate para eso inmediatamente. Dale, dale, seguí dibujando. Dibujar forma y creo que hice un trazo libre sin querer. La grasa surge del suelo, envolviendo a la rana. Que se queda quieta, sin ningún tipo de problema. Está muy cerca del suelo como para tener problemas con caerse. Kaiden. Pará. Ah, perdón, eso fue tu acción, ¿no? Sí. Perdón, te queda tu acción bonus. Vale. Sí, me voy a mover también. Dale. De queso. No te preocupes por los dibujos, dale. Dos, tres. Ahí. Y le voy a disparar a este. Dale. A la armadura. Catorce era +8, sí, así que es 22. Sí. Y de 9 de daño y lo empujo. Sí. Bien. ¿Cuánto lo empujas? Son 5 pies. Lejos de vos, ¿no? Sí. Bien. Uf, da unos pasos para atrás así. Se recupera el aire y levanta su escudo de nuevo con su espada. Ahora sí, caen. Quiero gritarle en infernal a la rana linda. Bien. Admitiste que es linda. No es linda. Es linda. Hacé tu tirada. Not cute. Not cute at all. Hacé tu tirada de persuasión. Bien. Esto es un 16. Ahora necesito que me hagas una tirada de salvación de inteligencia. Concha, maldita rana. ¿Te vas a quedar ese 4? Por greedy. No, no es un 4, es un 12. 12 está bien. Recibí 6 de daño psíquico. Un poco de su propia moneda, no le viene mal a Kaiden. Algo te responde la rana y no entendés bien. Porque claro, no es Grunga, es Grunga primitivo. I try. ¿Algo más? Esa fue mi acción, supongo, ¿no? Sí. Ok. Sí, Kaiden va a gritar, la rana hace cosas raras en la mente de la gente, cuidado. Yo me encargo, dice Edur. Edur, no tengo... Y me muevo para acá. Bien. Después de Kaiden le toca al muchacho este. Está viendo los aliados con lo que cuenta. Son muy pocos. Levanta su guantelete. Y a medida que lo levanta se va formando un cuerno. Y suena. Y con eso... Que León. Corre. Ahora le toca a las ranas. Bien.
La que estaba abajo, la primera que pudieron liberar, se está acercando a la otra. Esta. Necesito una tirada de salvación de esta ranita. Salta. Como vienen saltando estas, se hace chiquita en el aire, le apunta a los pies y ¡puff!, le pega. La rana sale volando. Oh, y ¡puff!, y le toca a la última que está frente a Dur. Y se hace chiquitita y le pega. La sacó de la grasa, se podría haber quedado ahí indefinidamente hasta que se caiga. Edur también sale volando. Esas fueron las ranas. La chiquitita no hace nada. Cal. Bien. Cal se va a acercar a esta. Y también va a intentar sacarle las pelotitas estas. Dale. 20. Te sacan las dos. La primera. Hacela. Describí tu super ataque. Describí ese ataque. Y le sacan las dos. De un solo sablazo. Así es, Durdo, así se hace. Cal, claro. Bien siendo él. La carnada. Cal, justamente aprovechando que la distracción del golpe de este Grunk hacia Edur, de costado se va perfilando, le saca la primera al primer golpe que tenía a poner en el hombro, se da una voltereta por atrás de él y le termina sacando la otra del otro hombro. Y tipo como que hay como una especie de destello en la cima. Ah, sí, queda con pose, bien. La rana te mira. O sea, eso es lo que pasó, pero nadie lo vio en realidad. Claro. Es como que de repente Cal hizo... Solo Cal hizo eso. Solo él lo sabe. Bueno, eso como pasa. La intro. Eso cuando sos bueno, sos bueno. Claro. La rana te mira. Es su turno. En tu turno, creo. Y atrás se escucha. ¡Sí! Y está Edur levantándose. Con un brazo que le cuelga, digamos. Edur, tienes un brazo colgando. Te miras. Tomate la poción de curación que te di. Muy bien. ¿Me duele? Sí, me duele. Y después de esto. A ver, ¿por qué ya lo tenemos a nuestro lado? Bla, 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 y quedaría el Never Cute. así que nada. Creo que no me queda, me moví de acá, hice tal. Me puedo mover, creo que un poquito más. Y bueno, y ahí termina mi acción. Mi turno. Después de Cal, le toca a Edur, que va a tomarse la poción de curación. ¿Cuánto era la curación? 2 de 4 más 6. Toma la poción así, y ustedes ven que recupera la movilidad en el brazo. Oh. Y se mueve. Ahí está. Después de Dur, el clérigo. Y eso es todo lo que hace, se mueve hasta ahí y mide a la rana chiquita que está tirada en el piso. Tengo a este heal ahí atrás. Se va a tirar con desventaja y va a fallar. Vines. Bien. El que está directamente enfrente mío, ¿tiene pelotitas todavía? ¿Está este? No, no. La única rana que tiene pelotitas es la chiquitita. Y técnicamente la otra que me estuvo ayudando a mí todavía las tiene. Entonces la sacó Cal. Pensé que la... Ah, ok. Voy a correr. Sí. Técnicamente. No quiero correr, quiero saltar, pero es básicamente lo mismo.
Oye, voy a usar mi acción y mi movimiento para hacer el coso. Dale, movete. Doble tu velocidad. ¿Puedo hacerlo en L? Sí. A ver, espera. 1, 2, 3, 4, 5. Yo quiero hacer, el primer salto va a ser hasta acá. Calculo que puedo hacer uno en diagonal técnicamente. Uh-huh. Estoy saltando. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Qué tan altos son los barriles? Son bastante altos, no lo ves al otro. ¡Ah! No son solo tres, son varios apilados. Ah. No llego entonces. No. Y no tengo forma de. Bien. Pegarle. Kaiden. Tenemos que apurarnos, grita Kaiden. Y se va a acercar acá. A ver, pará. Quiero leer bien esto antes de hacer macanas. No, esa no era. No va a tener sentido que haga esto. Y voy a tirarle entonces, ya que estamos, voy a morir. 1, 2, 3. Voy a quedar acá atrás del clérigo. Pum. Le voy a tirar esto así momentáneo a la ranita. Bueno, tengo una dificultad de cuánto. 16 de constitución. Vos lo estás agarrando con tus hilos y ves que la rana está en el piso y no se puede levantar. Está en una posición que no puede recuperar. Y es muy gordita. Sí. Porque yo pensé que era fea cuando la estaba armando, ¿no? Cuando esta rana va a ser lo peor del mundo. Encontré una imagen que dice, es terrible. No, ¿para qué? Está. Y Kaiden empieza a hacer fuerza ahí, empieza a reírse y dice, no voy a hacer este miedo. Está bien. Es una ranita culoncita. Sí, pero bueno, no voy a hacer eso entonces. Quiero. ¿El chabón este de la armadura sigue ahí o está? Sí, está corriendo, está atrás de los barriles, vos lo ves. Apenas. Esto no va a rendir frutos, pero bueno. Le voy a tirar este así momentáneo a él. Bueno, vas a. De 16, de constitución. Dificultad 16. Bien. Le voy a dar ventaja porque vos no lo ves muy bien. Ah, pero bueno, eso tiene solución, si no. No, entonces no muevo. Te escapa. Y sí. ¿Algo más? Eso es lo único que voy a hacer. Bien. No puedo hacer más nada. Y le toca a él ahora. Sale corriendo. Que se pierde entre la multitud y ya no los ven. Bueno, solo les queda la rana esa. Cal. Bien. Cal se puede mover hasta aquí. Bien. Tuki, tuki. Y desde acá me parece que no llego. Creo que son 15 feet. 15 feet. ¡Ay, no llego! Veo alguna piedra. Sí. A mi alrededor. Sí. Agarro una piedra y trato de apuntársela a algunas de las pelotitas que pueda llegar a divisar un poco. Dale. Mirá. Va a estar difícil, Va a estar difícil. Pero tengo inspiración, así que. ¿Vas a gastarla acá? Ah, okay. Quería arriesgarme. Está bien. Tirar piedra no es lo tuyo, claramente. Sí, tirar la piedra no es. Es 12 en total. Le pegaste en la panza y rebotó la piedra. Y iba a agarrar otra piedra y de nuevo. Dale. Se le va a hacer. Listo. Ok. Quizás esto salga muy mal.
revoleaste la piedra y no la soltaste en el momento justo, la soltaste tarde y te golpeaste en el pie. Ay, no. ¡Ah! Todo por protegerte, pelota de carne. El clérigo corre hacia los barriles de agua y empieza a bajar algunos al piso. Vines. Yo que lo quería interceptar al otro. Voy a usar. Déjame medir que distancia quede acá. Voy a usar rayo de escarcha con el gordito. Dale. Mira. Bueno, describí tu crítico. Encima está incapacitado. Le vas a sacar las dos piedras que tiene. Bien. Cool. Baggins apunta con su llave. Es un día bastante caluroso, pero la poca humedad que hay en el aire se empieza a condensar desde la punta de la llave, haciendo un camino derecho hacia las dos piedritas que tiene la rana gordita. Le pega. No parece cambiar el estado de la rana, simplemente tipo, no sigue sin poder pararse. Pero ahí termina la pelea. Se reúnen todas las ranas alrededor de Cal y el clérigo. Estas son mucho más chiquitas que las otras. Imagino que alguien va a ayudar a la rana blanca. Kaeden no se va a acercar a la rana blanca. Cal se va a acercar a la rana blanca. Está bien. Sí. Cuando... ¿La vas a levantar? Sí. Bien. Cuando la vas a levantar te das cuenta que... todos los otros grunts que fueron modificados... estos experimentos extraños eran grunts maduros. Eran grunts ya en avanzada edad. Frente a tuyo, vos sospechás que es una mezcla de 3 o 4 grunts niños. Por eso tiene cola, por eso es chiquitito, por eso tiene 5 ojos. No tiene el cuerpo para pelear de ninguna manera, pero claramente tiene habilidades. Te mira y... es lo más parecido a un animal que viste, ¿no? Los otros por lo menos tienen un lenguaje. Este no habla. La boca está sellada. ¿Qué te han hecho, pedazo de pelota de carne? ¿Qué? Baggins, ¿qué es esto? ¿Qué le hicieron? ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Por qué no les damos agua a ellos y a los que están no sé dónde y nos atrás, vamos? Atrás te das vuelta y ves. Al único grunt que le dieron agua, está cargando a los otros tres. Los está arrastrando. No pueden moverse casi. Y viene así. Con Shape Water levanto agua para acercarlos hacia ellos y como que voy tirándoles de a poquito. Bien. Eso los va recuperando. Ojo de Guerra también se levanta eso. El agua les vuelve el color, les vuelve un poco las fuerzas. Y las ranas que están ahí con vos, que todas así, mucho más pequeñas, que si vos las mirás como si fueran tropas, vendrían a ser las tropas rápidas. Te miran, están todos esperando órdenes. Bien. Yo me acerco también a los barriles de agua, como para también mojarlo un poco a... pelota de carne. Perdón. Gracias, Mato Temo, por la suscripción. Qué grande. ¡Ay, gracias! Gracias. Qué libro. Este es mi amigo del Minecraft. Thank you, man. That's awesome. Thank you. La pelota de carne no reacciona al agua. Recupera el color, pero después sigue respirando pesado. Y se mantiene ahí. Edur también se moja. Edur, no gastes el agua para los grunts. Cierto. Perdón. Bien, creo que deberíamos irnos, ¿no? ¿Y los de allá? Llamaron a refuerzos. ¿Y los de allá dónde? Y te señala.
pero... Faltan 4 más. No sé si... Kaiden... Y le pregunta a los Grooms si tienen como... energía como para ayudarnos a salvar al resto de los Grooms. Yo no tengo energía para salvar al resto de los Grooms. Ojo de guerra, ojo de guerra se adelanta y te asiente con la cabeza. Ahora que tomaron agua todos, están más recuperados, sí. No están 100%, pero no van a dejar a sus amigos atrás tampoco. Kaiden señala, se pone un dedo en la sien y señala a Cal con el meñique. Cal, ¿cómo vamos a hacer para transportarlos? ¿A quiénes? A todos estos Grooms. El portal solo permite que pasemos nosotros 4. Segundito. Baggins también escucha esto. Y Edur también. Y ahí ven que la rana chiquitita brilla. ¡Chosma! ¡Pelota de carne! Tienes un método de transmisión. No responde, no responde. Tipo su... ¿Se ve que tiene como poderes psíquicos o algo por el estilo? Albóndigas tiene que llamar. Es una pelota de carne. Espérate acá. Vamos a tener pronto guerreros Tiflin hasta armados todos los dientes con armas y con magia. Albóndiga más linda, albóndiga. No, no responde de ninguna manera. Tipo, está quieto. Brilla por la telepatía esa que están haciendo nomás. Bueno, está bien. Gracias. Albóndiga. Bueno, pero mientras tanto podemos ir a salvar a los otros 4 Grooms y quizás se pueden meter adentro del bosque y ser libres, al menos. No necesariamente tienen que venir con nosotros. Bien, hagámoslo rápido, lo más rápido que podamos, porque van a venir, va a venir la guardia de Siam y vamos a estar en problemas. Y ya no tengo ases bajo la manga, literalmente. ¿Qué la guardia imperial, dijiste? No, no van a venir, dice el clérigo. No pueden. ¿Por qué? Ralos no tiene la guardia imperial. Bueno, peor, van a venir gente que ni siquiera nos va a llevar frente a la ley, entre comillas, de Ciremor. Para, bueno. Pero la guardia no. Bueno, vayamos ya, tenemos los números, tenemos a los Grooms de nuestro lado. Y que están claramente más grandes. Edur está hablando con los Grooms. Y está intentando, sobre todo con los más grandotes. Se sube a uno de los más grandes. Está en la espalda de él. ¿Qué? El veneno. No tienen. ¿No tienen veneno? No tienen. ¿Ah? Bueno, quizás es algo bueno. Bueno. Les indica que vayan yendo. Y cargan hacia el último lugar de los juegos de Ciremor. Para liderar el último grupo de Grooms. Esta vez todos juntos. Imagino que, claro, y Edur está arriba. Y Edur está arriba de la rana más grande de todas, no lo puede creer. Ay, con la espada al aire así. ¡Ah! Bien. Y acá vamos a hacer la pausa. Para cualquiera que nos está mirando, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Vamos a hacer una pausa cortita de 5 minutos para ir al baño, para refrescar nosotros y después seguimos de donde estábamos. Así que no se vayan. Espero que les esté gustando.
momentito. Voy a bajarle la música mientras comentamos lo que acaba de pasar. Ahora sí, volvimos. Nuestro querido grupo de héroes acaba de liberar a los otros cuatro grunts que estaban obligados a hacer estos deportes para la nobleza, si se quiere. Lograron esta vez conservar el agua que había en los barriles y pudieron darle a todos los grunts, así que ahora están todos refrescados y listos para pelear. No están al 100% estos grunts, no están listos para ir a pelear como si hubieran dormido bien, pero no, eso no los va a detener. Así que me faltó el clérigo de nuevo. Acompañados por un extraño grupo de ranas gigantes y medio fuera de lugar de lo que ellos están acostumbrados, cargan hacia el último lugar. La tribuna ahora está casi vacía, no queda casi nadie, más que alguno interesado en lo que está pasando también, ¿no? Alguno tal vez que dijo, bueno, ya fue, ya me vio todo el mundo, me voy a quedar acá, algo más están haciendo. Se ponen a ver. Pero no son muchos, serán dos o tres nomás. Ralos no se ve por ningún lado. Los secuaces de Ralos tampoco. Alrededor de ustedes, grupos de personas miran en la distancia. Gente del pueblo, interesada, curiosa, pero con miedo. Ninguno se acerca lo suficiente como para que la luz los revele. Y así cargan hacia el último lugar. A medida que están llegando, ven que es un lugar donde se hace salto en alto. La vara de salto en alto está muy muy alta, porque obviamente están saltando los grunts modificados. Pero hay algo que les llama la atención. Una pequeña montaña está al final de la pista. Hay unos grunts chiquititos que los ven ahí saltar. Pero esta cosa gigante está masticando algo. ¡Que no! Una bestia enorme. Con rasgos raníferos, si se quiere. Se sienta al final de la pista. Casi inmóvil. La piel es seca y gruesa. Tiene prácticamente escamas de cocodrilo que lo envuelven. Alrededor y atrás de él, un montón de soldaditos. Tiramos. Escucharon el cuerno y lo respondieron. Pero ustedes tampoco están solos. Unos grunts chiquitos que responden todavía a seguir la acción que tenían que hacer, que era hacer correr y saltar en alto, están ahí. Estos son mucho, mucho más chiquitos. Son casi del tamaño de Cal. Siguen siendo extraños, pero son. No son, digamos, los primeros que se encontraron, que medían como 2 metros. Bien. Ustedes tienen la primera acción. Parte de tu acción, Cal, va a ser, te digo, darle órdenes a los otros a ver qué hacen. A tus otros grunts, tipo tus soldados. Edure está arriba de este. No lo puede creer. Todo lo que está pasando es lo mejor que le pasó. Así que bueno, tienen la primera acción. Los otros los están esperando. Esta vez no hay sorpresa. Pero van a actuar ustedes primero, después una iniciativa. Como para mantener la tradición. Ahora sí. Bien. ¿El plan es también salvar al gigante? ¿Es salvable? Cal lo mira a Ojo de Guerra y hace oh, 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 y le dice que él con déjame ver porque no estoy viendo bien. Te lo separo con, si querés. Sí. Dale, porque los acomode mal. Ahí está, claro. Los de igual, la derecha son los grandotes. Sí, me gustaría. Sí. Le va a decir que ellos se encarguen de ahuyentar a los guardias, porque en realidad al grandote lo vamos a tener que agarrar entre todos. Y a estos pequeños va a hacer, oh, 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 y les ordena que vayan a ayudar a estos tres grooms para intentar sacarle las pelotitas y así liberarlos. Y bueno, bien. Bien,
Les dije que, bueno, a ellos, y los señalo a todo el grupo de Ojo de Guerra, que se encarguen de los guardias, y a ellos tres que se encarguen de los demás grooms. Y tenemos que ir pensando qué vamos a hacer con... ¿Y la rana chiquita? La montaña esa. A la rana chiquita no le di ninguna orden. ¿Te va a quedar ahí? Sí. Bien, dale. Creo que sería mejor que se quede al lado tuyo, ¿no? Kaiden, ¿algún día? Kaiden la mira con muchísima desconfianza. Dos de los cinco ojos te miran. ¿Conmigo? Y parece ser como que mejora tus poderes o los amplía. Amplifica. Para mí solo estaba intrometiéndose, no lo sé. ¿No te dijo nada? Y Kaiden sigue mirándola como... No habla. Solamente Villa. Mientras hablan, los guardias gritan unas órdenes y estos se dan vuelta hacia ustedes. Bueno, están diciendo que me quedo con albóndiga. Me quedo con albóndiga. ¿Qué va a quedar albóndiga? Me parece perfecto. Es otra comida. No el panchito, pero es albóndiga. Bien. Albóndiguita. Tiene perfecto. Va con el canon, León. Está bien. Entonces, a ver, la orden de Cal fue: los grandotes van a atacar a los guardias, los que saltaban van a agarrar a estos tres que están acá. ¿Y ustedes qué van a hacer? Y estamos pensando qué vamos a hacer con el más grandote. ¿Cuán grande es esta montaña ranística? Mide por lo menos unos 10 metros. Buah, aguantá, amigo. 10 metros va a medir. ¿Qué son? 5 pisos. ¿No? Más o menos. 5 o 6 pisos. Una locura. Yo solo tengo mis trucos y un estrocismo momentáneo más. Esto va a estar muy complicado. Sí. Bien. Si querés, intentamos encargarnos desde lejos del grandote con lo que podamos hacer. Sí, podría intentar distraerlo mientras... Me preocupa que los guardias van a ser un real problema. Bueno, pero... Si conseguimos al grandote de nuestro lado. Sí. Bien. ¿Y este se ven tipo pelotas? Estas pelotitas... controladoras. ¿En el grandote? ¿En el grandote? Sí, tiene sacos de pelota que le cuelgan. Tiene pegado a la piel. Tiene tres sacos de pelota. Ay, tres sacos de pelota. Tiene sacos de pelotas. Bueno, yo podría. El agua. Paladín, el agua. ¿Qué? El agua, y los barriles. ¿El agua? ¿Dónde? ¿De los barriles? Bueno, podríamos tratar. ¿Todavía podés mover el agua? ¿O ya agotaste toda tu energía? Puedo mover el agua, pero puedo moverla poco. Bien, entonces, quizás. Sí, el grupo de Ojo de Guerra se encarga de los guardias. Yo trato de llamarle la atención a la montaña esta, que claramente no lo voy a llamar. Pero bueno, sigamos con el plan. Y el otro grupo de ranas atléticas va a liberar a estas que hacen saltos con palos. No se entiende muy bien. Bueno, no importa. Quizás ustedes pueden ir por atrás y... apoderarse de esos barriles y echar mucha agua arriba de esta rana enorme. Enfrente de los guerreros de ustedes empiezan como a preparar, golpean sus armas, algunos lanzan algunos hechizos sobre ellos. Bum, 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 luces. Ay, no, todos son lanzadores de hechizos. Nosotros nos encargamos, Cal. Y sale Dur corriendo. ¿Qué? Dur,
tenés que esperar órdenes. Bueno. Él no dio la orden, ¿eh? No, claramente no. Él no dio ninguna orden, ¿eh? No, no. Kaiden dijo, espera órdenes, la decal, claramente. No, sintió no movimiento nada. Y... Él está bueno, arriba de una rana moviéndose. Ahí, claro. Sí, yo veo que está... Bien. En el flow. Tratemos de seguir ese... Tratemos de seguir ese plan. Y bueno. E improvisemos en la marcha. Kaiden agarra al bóndiga. Vos te quedás conmigo. Necesito que me hagas una tirada de salvación de inteligencia. ¡Al bóndiga! Esto es... Ay. Es muy tentadora. Sí, tentadora. 17. ¿17? Bien. Estás envenenada, pero recuperás un D4 slot de hechizos. ¡Oh! ¿Eh? ¡Mirá el bondía! Estás envenenada. ¡Pero estoy envenenada! Bueno. ¿Qué también, ¿qué querés? ¿No se supone que no tenían veneno? Bien, recuperás un D4 slot de hechizos. Tira un D4. Tienes dos slots de hechizos. Puede ser a cualquier nivel. ¿De cualquier nivel? Sí. Ey, es útil la bondía. Brilla, re rara. Nueva mascota. Caen estos tositos, muy extraño. El veneno, incluso. Cuando vos le pusiste el guante, el veneno. Como si estuviera vivo, moviéndose, se subió al guante y te subió por el cuerpo y se metió adentro de tu cabeza. Kaiden va a usar mano de mago para agarrar el bóndiga. Pesa demasiado igual para mano de mago. ¿Tanto pesa? Sí, bueno, sí. Kaiden la deja ahí y frustrada dice, bro, que estoy... Y se queda donde estoy y no se va a mover de donde está. Bien, estos grunts avanzan. Y estos también, a punto de generar el clash. Los soldados van a avanzar. Se viene, ¿eh? Vamos. Ahora sí, vamos a tirar iniciativa. Y vamos, hay un tema que me gusta para esta situación. No sé por qué no escucho la canción, la musiquita, debe ser por esto. Ah, y la escucho, mira. Qué tema, chapi. Este tema se llama Endgame. Bien. Ah, mira qué bien. Va a ser así. Los grupos de ranas van a actuar al final. ¿Sí? Primero van a ir los forzudos, después van a ir los que saltan. Y ustedes van a tirar iniciativa con los otros guerreros. ¿Ok? Okay. Okay. Vamos a organizar primera iniciativa. Bien. ¡Un 20! Oh, bien, estamos re al palo. Hay ganas. 19. Se acerca el final. ¿Cuántos sacaron los demás? 19 cal. Bien. ¿Ustedes vieron que yo tiré el dado? Veo un 20. Yo veo el blanco. ¿Cuánto sacó? Hice clic y no me cargó nada. Sí, hay un 20 tú, así que ya fue. No tenías un 20 antes, no te preocupes. No, por eso. Bien. Me quedo. ¿Cuánto es? 20, el total, quiero 23. Saber. 23, ok. Ok. No están asustados, ¿eh? Para nada. Tienen que le tengo que dar el turno a Edur también, porque él actúa en iniciativa. Después nuestros muchachos. Lo que voy a hacer para la iniciativa de los grupos. Las ranas que están ahora mismo bajo el control de los otros van a actuar antes o después de los que saltan. Que mandaron ustedes. Bueno, van a actuar después. Entonces... Le voy a dar, Ojo de Guerra va a ser el líder de este grupo, esta ranita va a ser el líder de este grupo, y este va a ser el líder de este grupo. Entonces, vamos con iniciativas, rápidamente. Bueno, ustedes están primeros. Edur y el clérigo están en el orden que están. A ver.
Okay. ¿Qué pasa? Bueno, hay uno solo que está como ustedes. De los guardias. ¿Cómo? Como nosotros. Con ganas de hacerse, de dar un... Todos los demás van a actuar después de ustedes, porque ustedes sacaron 25, 23 y 19. Y la última que va a actuar es la montaña. Okay. Bien, Kaiden, tenés la primera acción. Bueno, lo que yo voy a hacer es tantear el terreno. Pero no voy a mostrar la iniciativa acá porque siento que va a ocupar un montón de espacio. Así que la voy a dejar escondida por acá, no se preocupen. ¿Dónde está el bóndiga? El bóndiga está ahí, ok. Sí, creo que es mejor sin iniciativa. Ay, no me dejo agarrarlo ahora. ¿Querés agarrar al bóndiga? No, a mí. Ah, ¿no? ¿No puedes? Ok, a ver, déjame un segundo. Cambié de esto a esto. Ah, porque no les di el control, soy un grande. Ajá. Ah, me moviste, maldito. A ver, entonces ahora esto es otra cosa. Ahí está. Okay. Y lo... Bien, dale. Empieza, lo último. ¿Podrán liberar a los Grunks? ¿Podrán liberar esa montaña? ¿Podrán atravesar esa montaña? ¿Los va a detener? Kaiden le va a tirar astillo de mente a la montaña. ¿A la montaña? Sí. Quiero probar qué carajo. Vos estás envenenada, no nos olvidemos, ¿eh? Sí, ya sé que estoy envenenada, no te preocupes. Pero yo no me quiero olvidar. Yo no me quiero olvidar. Envenenado te hace... 75 de daño. Todos los ataques contra vos... Perdón, vos todos los ataques que haga y tiradas de habilidad son con desventaja. Bien. Ok, qué bueno que no tengo que tirar nada con él. Hago mi tirada de salvación, dificultad. 16. Contame qué le pasa. Vamos a darle un poco de onda a esto porque se armó. ¿Qué le pasa a qué? Pero no sé si le pegó o no le pegó. ¿Cómo es el astilla de mente? Kaiden no tiene que hacer nada. Ella solo va a estar muy, muy concentrada mirando a... Lo más concentrada que puede estar considerando que está envenenada. A la rana gigante montaña. ¿Mm? Bien. Falla la tirada de salvación. Cool. Es de inteligencia, ¿no? Sí. Random. Elegiste una característica accesible, digamos. I know. Bueno. tiene un menos 4 en la próxima tirada de salvación, la montaña. Y son 2 de 6, esa cosa gigante. De daño psíquico. Así que va a molestarle la cabeza. Eso es un 3. Eso es un 8. De daño psíquico. Se sacude. Y ustedes la ven moverse lento. Deja. Cuando mueve las manos en el suelo, deja surcos. Porque eso tiene garras, no tiene ancas, digamos. Ven la unión de las membranas entre los dedos, pero ya perdió las cualidades de rana en sus brazos. Y de hecho empuja a uno. Cierra los ojos. Y dice, es débil, ataques de inteligencia, de la mente. Capaz que el bóndiga puede hacer algo. Yo no puedo tocarla. Tratar de comunicarte con el bóndiga de alguna manera. ¿No? Con tu... Pará, vos te moviste, el bóndiga se quedó al lado tuyo. ¿Hablar al cerebro? Conmigo. Bueno. Y eso es todo lo que hago, no puedo hacer más nada. Bien. Pines. Bien, yo me voy a mover primero. Permiso. 2, 3, 4, 5. Si calculé bien. Sí. Voy a usar Shatter. Por primera vez. Oh, ¿qué es eso? Contanos qué pasa, además. No digas qué hace nada. Lo que va a pasar es que Baggins va a sacar... De su bolsa una pequeña, se podría decir, granada de mano. No es explosiva, está basado en la tecnología de Ayúdeme.
que cuando cae hace un ruido horrible a todas las personas que están alrededor. Es muy fuerte, tan fuerte que tienen que hacer una tirada de salvación de constitución o ligar 3 de 8 de daño de trueno. ¿A dónde la tirás? La voy a tirar. Las cosas que vos tirás así que explotan, podés elegir un punto en el tablero que afecte a las criaturas alrededor del punto. Es un... ¿cómo es? Es una esfera de 10 pies. Una esfera. Dale. No sé, tengo tantas pestañas abiertas. Lo quiero hacer... Lamentablemente no están... Ay, pero debería pegarle a la montaña o a los guardias. Yo le quería pegar a los guardias, pero tal vez la montaña sería más inteligente. Pero es constitución, debe tener mucha constitución, así que le voy a pedir esto. Ay. ¿Una esfera de 10 pies? Sí. ¿Qué? Ah, no, pará. Cada criatura en un radio de 10 pies centrado en ese punto tiene que hacer una tirada de salvación. Claro. Vos elegís un punto, por eso me refería a que vos podés elegir un punto en el tablero que es de una unión de cuadraditos. Y en todas las direcciones se hace la esfera. Entonces, elegí el punto y ahí le calculamos. No puedo seleccionar. Ahí está. En ese caso voy a elegir esto. Ahí, bien. Entonces, incluso la montañita esta que tenemos tiene que hacer la tirada de salvación. Voy por los guardias. ¿Dificultad? Cool. 16. Sí, 16. Bien. Este sapo gigante la pasó sin problemas. ¿Tiraste el menos de 4? Ah, no. ¿Menos 4 era? Menos de un de 4. Ah, menos un de 4. Tirame un de 4. Ah, bien. Ok. Está bien. La pasó sin problemas. Y se le fue esto. Podría ir a su próxima tirada de salvación. Se come la mitad del daño igual. Está bien. Bueno, hace tu tirada de daño. Hay dos que la pasaron y dos que no. Ok. Para eran 3 de 8. 6. 6 de nuevo. Y bueno, 13. Bien. ¿Algo más les pasaba? Eso estaba leyendo. Cualquier objeto no mágico que no esté siendo usado o llevado por alguien también se lleva daño. Nice. Ok. Algunos pedazos de la armadura se rompen. ¡Bien! Pero eso es útil. Nada, digamos. Está muy bien. Eso está bueno, sí. No hay nada más. Es un campo verde, a eso me refiero, digamos. No hay objetos en general. Bien, esa fue tu acción. ¿Vas a hacer algo más? Acción, movimiento y me queda la acción bonus que es disparar. ¿A quién? ¿A quién tengo cerca? A este que está acá. Dale. ¿Tirá? 15, 23. Sí. Es certero. Son 2 de 8. 1. 2 de daño. Le hago 2 de daño. Bien. La bala viaja y le roza. Y lo empujo para atrás 5 pies. Ah, no, la roza, le pega. ¡Pum! Y tambaleo. Sí, le pega, le hace 2 de daño y lo empuja para atrás. Bien. Bien. Creo que lo moviste 10 pies en vez de 5. Perdón. Ah, gracias. ¿Listo? Listo. Cal. Cal, bien. Vos además en tu turno vas a tener una acción que podés elegir tomar, que es darle órdenes a alguno de los grupos de las ranas. Bien. Esto va a ser una acción bonus. Bien. Ah, una acción bonus, ok. Cal se va a mover primero hasta aquí. Va a usar Lightning Lure, así que tenés para este que tengo enfrente. Dale. La dificultad es de 14, de fuerza. Bien. Sale tu rayo que lo envuelve y lo agarra.
Y bueno, lo trae directamente al lado mío. Uh-huh. Y bueno, mientras está viniendo para mí, trato de ver si tiene a la vista estas pelotitas. Sí, este las tiene. Y va a atacar, las va a atacar, básicamente va a tratar de sacárselas. Las tiene en la espalda. Bien. Bien, eso es un 4. Ay, sí. O sea que es un 10. Mal recuerdo. Tiki, tiki, tiki. Un 10. Sí. No. Primera erras. Te mira. Con y eso es un 20. Yeah. Ay, sí. Ana, contame el crítico, le vas a sacar las dos. Sí. Sí. A la primera de cuando se lo trae, trata de. Medio como que se siente. Se siente, como se llama, con suerte, alardea y al primer golpe trata de sacar la primera, una de las pelotitas y medio como que falla. Uh-huh. Pero al mismo tiempo que falla, se recupera y de revés le saca. ¿Cuántas le saca? Dos. Las dos. Bueno, entonces le saca una y al mismo tiempo con la mano lo agarra y le saca la otra. De nuevo, sentís la piel seca, está totalmente deshidratado como las otras. Pero después de eso, te mira hacia arriba, así. Bueno. Y le ordena que se ponga al lado de nosotros para ser protegido. Dale. Eso fue tu acción bonus y tus dos ataques. ¿Te moviste algo más? No, nada más. Bien. Le toca al único guardia que tenía ganas de pelear. Es este de acá. Tengo que ver cómo funciona este hechizo. Ay, no. Ok, sí, llego. Bien. Empieza a hilar algo naranja entre sus dedos y de repente ven que es fuego. Tiene tres. Tres hilos que en un momento sostiene con la mano y hace. Y salen derecho hacia Cal. ¿Qué hace armadura, Cal? 18. De los tres, dos te pegan. Uno cae, uno quema al lado tuyo, una línea. Dieciséis de daño de fuego. 16 de daño, ¿no? Okay. Sí. Esa fue su acción. Un movimiento. Se queda al lado de las otras dos ranas. Y acción bonus nada. Y ahora le toca al clérigo. Se separa al lado de Vines. Mira al que recién se acercó. Y vos ves Vines ahora de cerca. De nuevo. Con oscuridad. Genera su rana. Y pega. Oh. Un lengüetazo. Que sale volando. Soy el clérigo. Al resto de a este muchacho. Uy. Este estaba acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Y ahora vamos a hacer. Tengo que medir una cosita. De nuevo, como el otro, levanta su espada y burbujas de fuego se giran y un círculo naranja explota en un cono de fuego. Así que todas las criaturas de ahí van a hacer una tirada de salvación. Que se las voy a pedir a ustedes. Necesito que me hagan cada uno una tirada de salvación por cada una de las ranas, excepto Ojo de Guerra. Ay, no. Y yo voy a hacerla por Edur.
tiré de salvación de... Va, vos le sumás el... Sí, es salvación de destreza. Ay, perdón, Ren. No. Bien. Y yo la hago por Edur, ya la tiré. Bien. Un cono de fuego de sus manos. Encima a las ranas, ya que ya estaban secas. Ah, no. Nada más. Bien. Y Edur en el camino, le escuchan el grito. Después de este muchacho, le toca a Edur. A ver, tenemos uno que falló, que es este de acá. Bien. Perdón, hay mucha gente hoy. Pero le toca a Edur. Que se va a bajar de la rana. No, no se va a bajar de la rana, se va a quedar ahí. Al resto de los guardias. Todos tienen ese fuego, nos van a hacer por qué. Y este saca un arco. Perdón, y me faltó este de la ballesta. Bien, voy a hacer tres ataques a distancia. Dos van a ser contra Cal y uno va a ser contra Vines. Una de las flechas Cal pega en el pecho. 5 de daño perforante. De este muchacho de acá. Esto de las flechas falla. Ahora sí, ahora le toca a los Grungs. Vos les dijiste que se encarguen de los guardias. Eso es lo que van a hacer. Uh-huh. Bien. Edur va arriba de este a los gritos, desesperado. Estaba entregado en una furia asesina de batalla. Y los Grungs empiezan a pegarse con los guardias. Y los otros tres... Ah, no, ahora le toca a los enemigos de ustedes. Uno te va a agarrar a vos. Y ves que salta súper, súper alto. Necesito que me hagas una tirada de salvación de destreza. Dale, Cal, dale, Cal. Diez, bien. No es suficiente. Con la altura que generó saltando, cae, haciéndote 12 de daño contundente en la cabeza. ¡Pum! Bueno, voy a usar parry. Ok. Para tratar de disminuir ese daño. O sea, un D8 más mi... Era... ¡Uy, la perdí! Era más mi Dex Modifier, que creo que es 3, si mal no recuerdo. Tuki, 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 sí, 11. 11, o sea, ok. Recibiría 1. 1 de daño contundente. La casa te para. Pero ahora va el otro. Este, chiquitito, correr rápido y hace lo mismo contra estos dos que están acá. Vines, tira salvación de destreza. Y el clérigo también. Dieciocho. Venga. Cae atrás los dos. Vos lo ves. De nuevo, este parece otro animal. Y ahora le toca a los de ustedes. Salta este. Con su característica técnica de pegar una patada. Falla. Este. Tres. Tres. Sí, llega también. Conecta. Le pone una patada. Lo hace girar para atrás. Ahí está bien. No, acá está bien. Y este de acá. Le intenta pegar al chiquitito este. Falla. Y... Kaiden. Bien. Ah, no, perdón. A este. Ustedes los ven. Apoya sus garras en el suelo que se hunden. Y la papada se hincha. Necesito que todos ustedes y todo lo que están ahí acá adentro
me hagan una tirada de salvación de constitución. Y yo tengo desventaja, ¿no? Creo que sí. Ok, chicos. Yo tenía un plan, pero creo que no. 12. Pará, no sé si tenés desventaja. 19. ¿Dónde está? Y sí, parece Petrified Poison. Ability checks. Creo que sí. No, no tenés desventaja. No te da, son las tiradas de habilidad. Son tiradas que requieran que uses eso. Justo, si bien las usás. No, las tiradas de salvación son aparte. No sé igual, así que. Bien, primero vamos a tirarle su daño, después les cuento qué pasa a los demás. Reciben 24 de daño sónico. Todas las criaturas que están ahí. Y son empujadas 10 pies hacia la izquierda. Así que yo los muevo. Yo estoy dentro de todas. Sí, sí, yo quedo inconsciente. Ok. Cal también. 24 de daño sónico. Ah, no, perdón. ¿Cuánto sacaste vos? 19. ¿Y Vines cuánto salió? 12. No, sí. Cal recibe la mitad. 12. Sí. Bueno, yo ya estoy en las tiradas de salvación de muerte. Próximo personaje, el Oxodón. Vapor que voy a poner. Bien. Este rugido se escuchó en toda la ciudad, en todos los juegos de Silamur. Fue brutal. Cualquier persona que no estaba mirando lo escuchó. Bien. Pregunta: ¿puedo usar parry para esto también? No, para esto no. Bueno, para esto no. Entonces, cayó Cal. Cayó Cal, bien. Ahora sí, Kaiden. Kaiden está en 4 de vida. Kaiden mira. Perdón. Cayeron otros también, no sé. Perdón, me olvidé. Los voy a marcar. Kaiden mira al clérigo. Le está cayendo una gota de sudor. Cura Baggins. Le va a decir. Y. 1, 2. Y me voy a mover hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta el lado de Cal. ¿Algún día va con vos? Para darle una poción de curación. Son 2 de 4 más 6. Okay. ¿Los tiro yo o los tira Maxo? Eso, como quieran. Que Maxo, no dejes tu vida en mis manos. Tire uno cada uno. Uno cada uno. Ahí va. Uno. Fuck. ¡La concha! Bueno, es un 8 de vida. Un fucking 8 de vida. ¿8 de vida? Sí. Es más que 0. Es más que 0, de hecho sí. Y. Bueno, esa fue mi acción. ¿Tu acción bonus, algo? No, no tengo. ¿Esto es acción bonus? No. Ah, es. Ay, no lo tengo. No, no lo tengo cargado nunca. Me fui a dormir, olvídalo. No, bueno. A todos. Dijo, a todos les sangran las orejas. Sí, te digo, te escuchó. Bien, y cuando le da la poción a Cal, lo miro así desde arriba. Bienvenido de vuelta, Cal. ¿Qué pasó? Es posible que no podamos salvar a la Estás aturdidísimo. Tipo. Recordás un estallido. Y es todo lo que puede hacer Kaiden, o sea, ya me moví, ya hice todo, así que se queda ahí. Pines, tira de salvación de muerte. Yay. Un éxito. Bien. Cal. Cal. Yo, la vida que tengo es justamente esa a la que me recuperé, o estoy en 0. No, estás en 8. Okay. Estoy en 8. Buenísimo.
Entonces voy a usar segundo aire. Bien. Es un de 10 más mi nivel de luchador, que son 9, más mi nivel de luchador, que son 6, si mal no recuerdo. O sea que es 15. 18, 23. Y... tuki tuki tuki. ¿Dónde está Baggins? Voy a acercar a Baggins. ¿Qué digo? ¿Qué te suena? Yo lo curo, yo lo curo. Pero, bueno, está bien. Bueno, entonces vuelvo. Pará, acá estoy medio perdido con los chaboncitos. Sí. Ya está liberado. Este es nuestro. Este murió. No, no, ese cayó. Están ahí, está tipo, en la B. Este es tuyo, este también. Está caído, este es nuestro. Bien. Bien. Entonces, segundo aire, como ya dije. Toné. ¿Cuánto te curás? Me curé 15. Ok. Esto es una bonus action. O sea que yo lo que puedo hacer es moverme hasta acá y decirle: mira, pa, yo te voy a enseñar un par de cositas. Por lo que Cal saca la cimitarra, vaya, no, leal, seguro que la tiene en la mano. Sí. En la mano. Y va a intentar asestarlo directamente en el pecho con la cimitarra. Este no, no quiere inhabilitarlo. Acá ya... se terminó la joda. Sí. Sí, conecta sin problemas. 16, 4, 16, 9. Bien. 9 de daño importante en el pecho. Y va a usar ese extra attack para seguir directamente apuñalándolo. Dale. Está enojado, parece. Sí, 22. Está bien, sí, sin problema. Contanos cómo le pega este segundo golpe. Con el segundo, el primero se lo clavó en el abdomen al costado. Saca y con el segundo directamente trata de cortarlo así, atravesarlo de todo el torso. Y con este le está haciendo 5 de daño. Una lluvia. Se queda por... Una lluvia de sangre de Tarantino. Cae. Sí. Oh. Bien. O sea que yo me moví hasta acá. Puedo seguir moviéndome hasta acá, ¿no? Sí. Y vas a buscar bueno, más. Y ahí se va a quedar. Ok. Sí. Bien. Después de Cal, le toca al amigo de la lanza que acaba de caer. Y ahora le toca al clérigo. Se levanta las manos, hace unos giros en el aire y saca una poción y se la da a Vines. ¡Ay, un fucking kill! Me dice Cal. Le reza al gran pavas. ¡Oh, gran pavas! ¡Eso no es rezar al gran pavas! Curás 12, Vines. Mientras tanto, los otros que siguen peleando allá, ustedes ven descargas de fuego, grunts quemados. Los grunts están peleando con las manos, no tienen armas. Edur está medio ahí en el medio de la pelea, apuñalando gente. Están intercambiando golpes sólidos, tipo, se escuchan. Eso es todo ahí. Y ahora le toca a las ranas. Este va a venir a atacar acá. Este va a venir a atacar. Que también van a atacar acá. Este chabón. Estás en la B, amigo. No. Bien. A ese se le juntan las dos ranas que saltan y como que lo aplastan. O van a intentar eso, digamos. Logran porque están totalmente flanqueados. Y ¡puff! Cae. Y ahora le toca a la rana grandota. Me acabo de
despertar. Tito, quiero marcarlo bien. Ay, no. De nuevo se le infla la papada. Ay, no. Pero esta vez, un olor hediondo y una moco horrible y ácido sale de la boca. Así para adelante. Principalmente Cal y Kaien son los que van a recibir, junto con Pelota, albóndiga, no sé cómo se llama. Albóndiga. Perdón. Leon. Necesito que ustedes me hagan una tirada de salvación de destreza. Uf. 7. ¿17, Kaien? Sí, aunque recibo la mitad igual. Kaien, sentís un mordisco en el cuello, te mirás. Y hay un medallón mordiéndote. Oh. Vas a fallar la tirada. Sí, sí. Trece de daño de ácido. Kaiden cae. Ah, y las ranas acá también, a ver, perdón, casi me olvido de esas. Kaiden cae. Sí. Y ahora le toca a Kaiden, de hecho. No tiré eso. ¿Tirás orden de muerte? Bueno, por lo menos no me mordió acá. Un 14. Un éxito, voy a anotar acá. Pines. Perdón, me olvidé algo súper importante. Dale, tranquilo. No confío. Yo tampoco. Ah, el área donde está el ácido. Sí, cualquiera que pase por ahí o empiece ahí o empiece su turno ahí, la va a pasar mal. Genial, cuando justo sí llego a despertarme. Amoroso. Las dos de abajo. Una es aliada, la otra es enemiga, esa rana. Son las dos aliadas. Ah, son las dos aliadas. Ah, sí. Ok. Entonces voy a usar mi segunda acción para moverme de nuevo. O sea, voy a hacer doble movimiento. Ok, dale. ¿A dónde vas a ir? Ahí abajo. Bien. Cal. Obviamente, porque. Recibís uno daño de ácido y te toca a vos. Un daño de ácido. Bien. Cal. Te tiene que estar. Cal va a saltar hacia acá. Uh-huh. Y lo va a intentar atacar. Dale. Con la cimitar. Dale. 19. Te mira así con su ballesta que está intentando recargar. Pega. 2 más 6. Bien. Y va a intentar pegarle de nuevo. Dale. Crítico. ¿Cómo están esos críticos? ¿Cuánto tuviste? Sí. ¿3? No sé, pero tiene un par. Bien, bueno. Recordemos. Uno de los dados es máximo. O sea, 6 más. Tú de 6 más la fuerza, dale. Ok. 3, 4, 6 más 6, 12, 13. No, pará. Sí, conté cualquier cosa. No, sí, es 13. Está bien. Te caes un corte. Oh, y después el otro te mira así con los ojos abiertos. Oh, sigue parado, pero está asustado. Y. O sea, Cal está. Para que tengan en cuenta, Cal está en modo Terminator, ¿no? eso quería saber. Ni nada, no está diciendo nada. Él está yendo a tipo bajar cabezas. Bien.
Y lo próximo que va a hacer es usar Infestation. Va a ver los insectos que tiene alrededor este arquero. Sí. Y básicamente los va a invocar y se va a armar como una especie de nube de insectos alrededor de él. Okay. ¿Y qué le hace? Tiene que hacer una tirada de salvación de constitución. Tiene que superar 14. No, la supera. Y tiene que tomar un D6 de daño de veneno. Dale. Que ahora te lo tiro. Y también tengo que tirar un D4 porque se va a mover aleatoriamente. Uy, pará que perdí el... No encuentro... ¿Dónde está? Ahí está daño. Dije un D6 de veneno. Son 3 de veneno. Bien. Y se tiene que mover 3, que creo que es para el oeste. ¿Sí? Ahí lo anoté en el piso. East, sí. Ahí va. 5 pies para el east. Uy. Después de eso, creo que ya me quedo sin movimiento, si no lo recuerdo. Déjame ver. Yo me moví desde acá hasta acá, que son tiki tuki, 10 acá. Y Cal está ahora enfrente de esta torre. Bien. Es como estar enfrente de una casa grande. Vos sos un arbusto frente a esta cosa enorme. El clérigo. Y ahí termina mi... Bien. El clérigo se asoma hasta acá y arrastra a Caen y a algún día afuera de... De nuevo le reza a Gran Babas. Saca una poción y se le da a Caen. Te curas 11 de daño. Caen se despierta. Y lo ve el clérigo con la botella. Te mira sonriendo. Ay, no lo estrangula porque está muy débil. Te dice, estas son las babas de Gran Babas. Sí, sí, sí. 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 Calminita. El resumen de nota. Una madre dura en contra el mundo. Bien, eso fue el turno del clérigo. Bueno, ahí siguen intercambiando golpes. Ustedes están muy lejos de ese combate como para prestar atención, pero ahí se siguen dando sin asco, digamos. Todo lo que está pasando ahí es como si fuera una taberna muy chiquita con gente muy enojada. Así que vamos al final de la ronda cuando actúan las ranas. Esta rana viene acá derecho y le pega una patada al que está ahí, recibiendo el golpe. Después de dos cortes, viene otra rana y le patea la cabeza y lo tira al suelo. La otra rana también le cae cerca. Y los demás acá siguen peleando. Ahora está como rodeada la situación. Kaiden. Adelante tuyo hay un vaho verde burbujeante que huele horrible. Sí, sí. Y allá, una montaña enorme. Frente a la montaña, del tamaño tal vez de una verruga suya, cae. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a mover ahí. Pelotas, algún día se marcan vos. Obviamente que sí. Un parásito. Te dice, el agua. ¿Albóndiga me dice eso? No, el clérigo. Albóndiga no habla. Ah. ¡Ya sé! Concéntrate en tus pociones. voy a usar... Controlar agua. Bien. Es un hechizo de nivel 4. Dura hasta 10 minutos, requiere concentración. Y lo que voy a hacer es redirigir el agua que está en los barriles hacia el bicho este gigante. ¿Cuánto agua podés redirigir? Creo que todo el agua de los barriles. ¿Toda el agua de los barriles se la va a tirar? Sí.
pero quiero mantener, o sea, quiero poder seguir manteniendo control sobre ese agua. ¿Se entiende? Bueno, esto es control water, ¿no? Sí. Contame qué haces mientras lo leo. O sea, ¿cómo le hace Kaiden? Kaiden está re cansada y encima no sé si no sigue envenenada. Tiene al albóndiga al lado de ella, a la que está ignorando. Pero levanta las manos, pronuncia unas palabras, mira los barriles y empieza a arquear los dedos hacia arriba mientras pronuncia esas palabras que ya sabe. Las vuelvo a extender y, si puedo, levanto el agua. Efectivamente. Perfecto. Este hechizo ya lo vieron antes ustedes, cuando se estaban cayendo desde los... desde el interior del Titán. Los barriles explotan en astillas y el agua sale. Y como si fuera un golpe le cae hacia la montaña que está ahí, recibiendo el agua. No parece inmutarse mucho. Y las pelotitas que tiene él en sus sacos se inflan un poco. Pero tiembla. Ahí vengo un segundito, creo que me tocaron el timbre. Un segundito. Pausa. Gracias ahí, Joshua, por el resumen. Me encantó. Espero que les venga gustando este combate. Yo estoy súper, súper satisfecho de cómo se viene dando. Está pasando de todo. Es un momento, creo que grande para lo que es la aventura general, el arco así que viene. Sí, definitivamente. No, que me entro con el timbre, pero bien. Parece que... ¿Ese es todo tu turno? Sí, voy a mantener la concentración en ese agua. Pines, alrededor de ustedes escuchan cuernos y gente pidiendo ayuda. ¿Qué va a hacer? Se quedó todo el agua. Los barriles están vacíos. Entonces... La está controlando Kai como para que se mantenga sobre la rana, me imagino. Me voy a mover. No me voy a mover. Vale, para. Como que. No, ok, me voy a mover. Debería moverme. Ahí. Me voy a mover para acá. Son 1, 2. Dame que calcule de nuevo. Sí. Y me voy a acercar. 2, 3, 4. Si me paro ahí, ¿te estoy tocando el ácido? Sí. Abajo no. No, pero no llego a moverme uno más. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a disparar a la rana tratando de si veo alguna pelotita, dispararle a eso. No tiene sacos de pelota, no tiene una sola, tiene bolsas que le cuelgan. Cool, entonces no le voy a errar. Dale. Bien dicho, bicho. 12 más 8, 20 en total. Sí. Pegas en una de las bolsas de la pillera que tiene. ¿Hace tu tiro o tu daño? 8 de daño. Le pegas y se rompe un poco y caen varias de estas pelotitas al suelo. Y se sacude la cosa esta. Cal. Bueno, Cal ya una vez enfrente de él y medio como que ya directa, como ya lo dije, es como está metido adentro de una... No sé cómo explicarlo, pero está aislado básicamente de la realidad y no está prestando atención más que a sus enemigos. Y en este caso, bueno, tiene la torre enfrente. Y casi de manual y diría como intuitivamente agarra la cimitarra y tipo y se corta la mano y mientras se va cortando la mano como que va hablando en Grum y está tipo medio como hasta diría hasta poseído por así decirlo. Y lo que está intentando hacer es básicamente invocar al Gran Badass para que le dé más poder. Bien, dame un segundo, quiero ver algo. Bien.
Vos estás intentando invocar a Gran Babas. Con tu mano ensangrentada, tocándolo, dijiste. Estás muteado. No. Se está cortando la mano con la cimitarra. Y tipo como está básicamente ensangrentando la cimitarra con su sangre. Bien. Para pedirle más poder. Uh-huh. Bien. Necesito que me hagas una tirada de sabiduría. Solo la característica sabiduría. Ajá. Nope. Sabiduría. Tiene 5. 5. Tu conexión con el Gran Babas es débil. Tal vez necesites hacer un sacrificio más grande. Uh-huh. Aidan está lejos, por suerte. Ok. Bien. Entonces él va a pensar que el sacrificio va a ser esta torre. Ok. Por lo cual se abalanza y. Y trata de abrirle una herida. Así tipo. Bien. A ver, ataca entonces. 20 sí. En total. Conecta. 9. Grande, gracias por el sub. 9 de daño. Haceme una tirada de sabiduría. Esto es un 11. 11. Sentís un pulso adentro de él. Se sacude. Y con una mano te arranca 3 de los sacos que tiene. Y los tira al piso. Ok. Tenía 3 sacos nomás. Está parado sobre ellos, pero está libre. Y tengo un extra attack, así que va a intentar, tipo, como con una mano y ayudado con la cimitarra a abrir la herida. Bien, dale. Es un 10. 10. Abrís más todavía. Bien. El Gran Babas te llama dentro tuyo. No está mal. Sentís una comunicación ahí. En un idioma incluso todavía más primitivo que el Grungo, el Infernal. Hay algo mucho más primigenio que eso. Ok. De que él te eligió. No quiere que te sacrifiques vos. Pero acepta sacrificios. Como cuando te diste a tu amiga. Ok. Bien, de todas maneras la montaña se sacude y da unos pasos para atrás, lentísimo, sumamente lento. Ustedes lo ven en cámara lenta. El clérigo, ¡sí! ¡Sí! Alrededor de ustedes, la pelea está sucediendo ahí arriba, termina. Los Grungs ganaron mi combate. Están totalmente heridos, cortados, quemados. Edur cayó. Oh, shit. Los guardias también. Pero hay gente viniendo. Gente que está acercándose muy rápido. De todas las direcciones. Soldados, guardias. Del pueblo. ¿Qué van a hacer? Hablar Edur a todos los que podamos y salir corriendo. Kaiden va a separar el agua del monstruo gigante y la va a arrojar arriba de donde están los Grungs, los otros que habían peleado. Se sacuden así, satisfechos. Edur tenía... Edur tenía una poción. ¿Qué digo? ¿Te quedan pociones? ¡Dale al chico! Se acerca Edur. De nuevo. Le da una poción. Oh, Dios. Edur se levanta, todavía con guardia, digamos. Cal, nos tenemos que ir. Estás muteado, Cal. Cal está muteado. Todos los grunts te miran y esperan la orden. Kaiden se acerca y usa mano de mago para pegarle con mano de mago a Cal. En la cabeza. Pelota camina, pelota. Algún día camina al lado tuyo. Pausa por un segundito. Pausa. Lo está llamando el Gran Babas. Carlos, ¿todo bien? Sí, acá estamos con la muchachada. Che, Carlos, me debes un sacrificio, te lo vengo pidiendo hace 2 meses. ¿Cuándo va a activar? Claro, No, bueno, arreglamos sobre la fecha. Estamos fijos. Me llamó el cadete.
Claro, perdón. Ahí está bien. Bueno, ¿podemos hacer tipo una tirada enfrentada para ver si reacciono? O... No, estás en condiciones de actuar, ¿eh? Ok. Que el Gran Babas no escuchó tu pedido, pero te pidió más sacrificio. Dijo, okay. Sí, está bien lo que me pedís, pero no es suficiente lo que me das. Ok. Y medio como que con la voz de Kaiden toma un poco de razón sobre lo que está pasando y vuelve con ellos. Bien. Se reúnen todos. La gente sigue viniendo, Ahí. Ahí vengo. Voy a ir rápido a buscarlo. Dale. Kaiden, pausa. Que me pausa me... mientras. Anda, tranquilo. Perdón. Dale, no pasa nada. Mientras tanto, los Grunts juntaron a los otros que habían caído. Y se sienten rodeados. Así que vamos a darle una pausa. Bueno, espero que les esté gustando a ustedes. Viene recopado. No se recargó el croar copado de la montaña. Ah, como el croar copado. El que me mató. Claro. Esos ataques, sobre todo poner con los dragones, al principio de tu turno, creo, no me acuerdo en qué momento, vos tirás un dado, pones un D6 y sacás 6 o 5 y 6, se recarga. Lo puedo usar de nuevo. Ay, fuck. Que claro. No salió bien. No. ¡Qué bien! Lástima, León, por vos. Se me parte el corazón. Se me parte. No sabés. La desolación que siento por vos, León. Es una decepción. Este dolor a flor de piel por vos no pudiendo matarme dos veces seguida en la misma partida. Te juro, no voy a poder dormir esta noche. Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. Espero que esto les esté gustando porque yo estoy re contento. Gun se suscribió, bien. Yeah. Grande Gun suscribiéndose. Y hay precios para argentinos, copado, eso está bueno. Sí. Hay que averiguar, así le contamos a la gente eso. Sí, sí. Uh-huh. No saben hace cuánto vengo preparando esto. Me imagino, como la de la caca, así que. Sí. Cuando decís eso es porque. Paraste con el DM malo al lado. Charlaron un rato, compartieron cosas. Es que es diferente. Cuando preparas un dungeon, tenés que preparar muchas cosas. Hay como intriga en las habitaciones, conexiones de habitación y desafíos en ellas. Un combate es algo similar, pero mucho más reducido. No hay múltiples habitaciones en un combate. En esta ocasión hubo tres, ponele. Que la primera fue la sesión anterior. Pero en un dungeon hay por ahí podés resolverlo sin pelear. Acá no. Acá hay que ir a las piñas. Siento que esta pelea venía preparándose, venían. Estas. La fueron aprendiendo, la fueron conociendo desde que hace un tiempo. Ay. Sí. Kain llevaba días invicto de no morir. Volvió a ser. Yo quería que la rana esa, la que adoptaron como algún día, sea fea. No, es re cute. Sí, no me di cuenta. Subestimaste mi amor por las cosas feas. Exactamente. Es muy linda, León. Es re linda. Bien, como les digo. Ya está, León. Ahí fallaste. Tiene patitas así que no se puede mover. Ahí está. Todo no, rasgo, habla. Lo entendí al revés. Yo te iba a por los gatos gordos, bueno, poner una ranita gorda. Puede poner. Tiene 5 ojos, además. Para mirarte mejor. Para hacerte mejor ojitos. Bien, como. Ahora sí. Ustedes saben que hay gente acercándose acá. Y los Grunts juntaron a todos los Grunts, incluso a los que cayeron, para llevárselos, los limpiaron de pelotitas y están todos esperando a Cal. Todos lo miran. Tome la decisión, ¿qué hay que hacer? Deberíamos irnos, ¿no? Sí. Ok. Y le digo que me sigan, que nos vamos. ¿A dónde? Al bosque, ¿no? Vamos, sí. Yo diría que vayamos al bosque. Les señalo el bosque. Y vamos para allá.
Ah, mira, ¿este es el portal? El verdecito es el portal. Sí. Sí, bueno, no. Nos vamos para el sur. ¿Se dieron cuenta que nunca volvemos de la forma que venimos? ¿Por qué? Corren. Algunas personas los ven y los esquivan. El sí, clérigo... Llegan a... Más o menos entrar al bosque... Con mucho ruido, porque bueno, vienen con esta cosa enorme que va pisando todo. En los bordes del bosque. A ver si es esta imagen. Esta no es. Acá. Recordemos que era un bosque de árboles hojas violetas. En el borde del bosque. Está casi buscando refugio, escondiéndose. Por suerte son árboles grandes. El murmullo de la ciudad se hace distante. Uh-huh. Ustedes saben que hay revuelo en la ciudad. Cosas, hay tipo una rana gigante apareció en el medio de los juegos de Siramuri y corrió hacia el bosque junto con otro grupo de grunts. Ustedes que probablemente pasaron, Kaiden pasó desapercibida probablemente entre todos esos, digamos. En el bosque los grunts se miran entre ellos y los ven reconociéndose a sí mismos, tipo mirándose las manos, las formas que tienen ahora. Se reúnen alrededor de albóndiga y todos se ponen mal. Y todos así como cada uno es un momento muy 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 difícil para todos ellos y ahora están en un bosque oscuro lleno de ruidos raros. El clérigo te mira, Cal. El paladín. Nos liberaste. La gran baba lo dijo. Creo que fuimos todos, no solamente yo. ¿No? Sí, todos tienen. Todos merecen crédito. Gloria a gran babas. Sí. Es momento de separar nuestro camino. Lo peor está por llegar. Lo peor. ¿Y por qué te está yendo? Si lo peor está por llegar. Voy a guiarlos a la cuna madre. Vamos a recuperar nuestro trono. El verdadero ojo de guerra va a sentarse ahí. Y vamos a prepararnos. ¿Y eso dónde es? Akshakot. Bien. Ustedes tienen cosas que hacer acá. Todavía hay uno capturado. Tal vez los pueden rescatar. ¿Cómo sabes? Y le señala con su bastoncito a una de las patas de la montaña que está como ocupando un pedazo del bosque entero. Tiene un 2 marcado. Hoy no podemos ir a rescatar al otro. Nos quiso matar. Todos nos quisieron matar. Sí, bueno, pero el otro era bastante letal. Y señala la montaña. Te juro que era distinto. De todas maneras, hay otros combates acá. Nosotros vamos a llegar al agua y vamos a nadar hasta Jacob. ¿No se ve el mapa? Sí, yo lo veo, es el bosque. Es el bosque, porque sí, yo veo un bosque. Sí, ahí hay una imagen ahora. Sí. En el stream también lo veo. Ese Tiflin malo, el que los apresó. Tiene que caer. Sí. Bien. Y de nuevo, vos, ¿cómo vas a...? ¿Vas a volver nadando hasta Gallacor? Sí. Pero es un viaje bastante largo como para hacerlo nadando. Tenemos un barco. Y golpea la montaña con su palito. ¿Cómo? Es una isla que flota y se mueve. Uh-huh.
Van a estar bien, Cal. Ok. El gran Babas nos va a proteger. Tu combate está acá. En esta cuna de podredumbre y maldad. Bueno. Bien. Y no hay gente que ayude para que podamos llevar a cabo este trabajo que tenemos que hacer. Hay otros por ahí. No te preocupes. Los vas a encontrar. El gran Babas te los va a presentar. Así como te presentó ante mí. Ok. Hablando del gran Babas, creo que no te tendrías que tomar tan literal lo que está pasando, ¿no? Ahora no. Ahora no, Paladín. Al gran Babas. Tal vez. Cuando liberemos nuestro pueblo, tal vez. Lo podemos discutir. Pero ahora es el mejor aliado que tenemos. En eso sí, estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias. A vos. La vuelta. Y rompiendo el bosque en el camino. Pero ya en un momento hundiéndose y desapareciendo. Los grunts. Y el bosque los absorbe. Oh, ok, un saludo al bondigo. ¿Te queda con vos el bondigo? Está al lado mío. Sí, no se movió. Karen usa mensaje para hablarle. Escuchan todos. Dale. ¿Así te podés comunicar? No responde. De una manera. Sigue manteniendo su misma cara. Y su misma pose. Cerra un ojo si sí. No lo hace. ¿Y escuchamos todo? Sí, todos escuchan la parte. Ah, ok. ¿A alguno se le ocurre algo para? ¿Probaste hablando en Grunt? No, alguno de ustedes. Yo intenté hablarle. Yo intenté y no me respondió. A ver, intenta de nuevo ahora. Nada, ni siquiera te mira. No está mirando a ninguno, simplemente está parado al lado de Kaya. Creo que es ¿qué hace Baggins? Le tocó la cabeza. No te hace nada. Es lo mismo. Y vos sos inmune al veneno, ¿no? ¿Y si le hablas en infernal? Y Kaiden le dice: ¿esto sí lo entendés? No sé nada. Me gusta mucho. ¿Cómo comerá? Y Kaiden se pone a mirarlo. ¿Respondió? No. Pero con mano de mago le hace pat, 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 pat. No responde. Bueno, pero Kaiden igual se lo hace. Bueno. Intento levantarlo. Y para vos es pesado. Si querés tirar fuerza, Kael va a poder levantarlo sin tirar, ¿no? Tremendo, sí. No puedo ayudar a caminar. Creo que camina bien, si me sigue a todos lados. ¿Camina o rueda? Pero es raro porque intentó decirme algo cuando intenté atacarlo con una astilla de mente. Como que dijo algo, no pude entenderlo. Creo que hay que usar otro tipo de hechizo, algo que sea más poderoso, quizás. ¿Qué vamos a hacer? Acudiéndose sangre y veneno y ramas que tienes. ¿Cómo estás vos? Oh, mal. ¿Mal? Mírame. Me rompió la armadura. O sea. No. Sí, eso se puede arreglar. Bueno, supongo que lo que dijo el clérigo. No creo todo eso que dijo el clérigo. Ya saben mi opinión sobre el gran Babas. Pero sí hay una cosa que creo que tiene razón y es hay que acabar con Ralos. Así que quizás sí deberíamos aceptar la oferta de Freely. Aunque no sé si somos tan anónimos ahora. Y hay que acabar con Ralos. Sí, dice duro. No con Ralos, el otro, el perro de Ralos. El perro sea de quien Ralos. Sea. Ah, hay que matar el perro. ¿Para qué hay que matar el perro de Ralos? No, literal, Edur. ¿Era un perro? No un perro, sino el concepto de un perro. Uh-huh.
No está grande, bueno. Vos, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo podría primero descansar. Que nada, vamos a descansar, me parece. Sí. Con el bosque. No me parece que sea una buena idea. Me parece que deberíamos volver. No tengo nada para esconderlos a ustedes. Y van a estar buscando Grunks. Entonces va a tener que ser acá en el bosque. Al menos un descanso corto, como para recuperar algo de energías. ¿Y el portal? Esperen. Podríamos intentar ir de nuevo al portal. Siempre y cuando no se den cuenta que somos nosotros los mismos Grunks que hicieron. Bueno, algún día me dejó un poco de energía y solo puedo hacerlos invisibles a los dos. Edur y yo vamos a tener que ser visibles. Bueno, y al Bondiga también lo puedo hacer invisible. Bueno, ¿te parece una buena idea? Podríamos, entonces podríamos ir por ahí. Por el portal. Sí. Oh. Ok. Bueno, cae en acción de las manos hacia Calvais y bueno, no sé, el Bondiga. Y gasto mi último slot para hacerlos invisibles. Esto les va a durar una hora o hasta que ataquen o reciban un golpe. La sombra los envuelven y dejan de ser visibles al ojo desnudo. ¿Y ahora qué hacen? Un momento. ¿Sí? Ah, no, nada. Estaba pensando que quizás si tocabas al Bondiga y casteabas ese... Lo voy a envenenar de nuevo. Pero con un guantecito. No funcionó. Es como una baba extraña la que tiene. No es como su veneno. Bueno, podríamos ir para el portal, ¿no? Bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Okay. Caminan hacia el portal. Ven un montón de grupos de gente discutiendo sobre algo que pasó. Al parecer, hubo como unos juegos privados que estaban haciendo algo extraño, los nobles y sus cosas. Algunos vieron un combate, otros dijeron que vieron muchos monstruos. Hay varios rumores de diferentes tipos. Algunos suenan verdad, algunos suenan acertados. Hay otros que son tipo súper, súper locos, tipo hay un dragón, hay dos dragones, cosas así. De alguna manera los reconforta la incertidumbre que tiene el público y así llegan al portal. El portal los lleva directamente hacia la ciudad de Cinnamon. Uh-huh. Perdón, el Palacio de las Luces. Bien. Están apenas en la entrada sur. ¿A dónde van? ¿Cuál es el plan ahora, Grooms? ¿A la taberna? Es una buena idea ir a la taberna y descansar. No, ok, ¿no creen que vamos a levantar sospechas en la taberna y no? No creo. ¿Por qué? ¿Tan rápido corren las noticias acá? Sí. Me está subestimando la capacidad de chismerío de la gente, y sobre todo de la gente citadina. Pero, bueno, pueden ser invisibles si subimos las escaleras y descansamos. Y al otro día vemos otro plan. Sí. Okay. Deberíamos hacer eso. Bueno. O al menos yo ya no doy más. Y agoté toda mi energía. Lo sé. Yo también. Bueno, está bien. A la taberna. Vamos bien. A la taberna. Cruzan la ciudad con miedo. Ya, bien, entrada de la noche. Casi con el sol amaneciendo. Cruzan la ciudad. Entran en la taberna. Que a esta hora solía estar tranquila, pero hay muchos chismes dando vueltas. Algo pasó, no se sabe quién. Todavía las noticias no llegaron hasta acá. Están viniendo. Algunas personas escucharon o recibieron algún mensaje de que algo estaba pasando y pagaron lo que más pudieron en el transporte para ir y volver. Pero ustedes, muy discretos e invisibles, suben la escalera. Se dirigen a su habitación, que la cierran detrás de ustedes. Sí.
Imagino que van a descansar porque están exhaustos todos. Sí. Y hasta acá vamos a llegar hoy. Bien. Bueno, espero realmente que les haya gustado. Extenuante. Hoy fue intensa, sí. Uy, uy, perdón. ¿Qué pasó acá? Ay, lo babasónico. Como que se perdió el tablero. Nota merece un punto de inspiración. Nota hoy estuvo. Calminator. Calvagins, algún día es mejor conocido como los babasónicos. Ay, 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 hermoso. Hermoso. ¿Qué pasó? Que se cerró Roll 20 así solo, güey. Ay, qué bien. Ay, gordito, vas a tirar todo. Bien. Ahí está. Hace un tiempo largo que vengo preparando esta pelea, que no era realmente una pelea. Usted tenía que conseguir tipo liberar a los Grunts. Era lo que más importaba a mí, porque era como súper intensa. Y se dividían fases. Ustedes podían elegir por cuál empezar. Y yo dije, bueno, si empiezan por el de la montaña, tal vez es más fácil al final. Pero ustedes mismos marcaron el caminito. Eso estuvo recopado. Mucho juego. Hubo muy bien esos dados también hoy. A Max. Ayudaron un montón. Uh-huh. La verdad me encantó cómo están llevando. Cómo intentan todavía convencer al clérigo. Es inconvencible. Usa pociones. Me lo estoy diciendo, eso es inconvencible. Sí, autoproclamado clérigo. De papel. Y bueno. Ay. Hacerse lo que se puede, parece. No, hasta ahí llega. Pero bueno, me encantaron cómo reunieron los personajes. Espero, sí, Max muy bien hoy, muy buenos dados, un montón de 20 para. Y la otra vez fue Baggins el de los 20. Sé que los sí. Grunts. Este sí. fue muy cerca del corazón, como para que no estén prendidos los Grunts. se puso la Sí. Muy bien todo, la verdad, me encantó. Espero que a usted le haya gustado. Yo tenía la sospecha de que. O sea, en realidad pensé que no les iba a gustar algún día, me equivoqué claramente. Pero León. Ya sé, ya me explicaron, fue un error. Pero un NPC gordito y chiquito. Ahora, que no habla. Ahora bueno, está con ustedes. Sí, tenemos mascota. Me convertí en el mejor amigo forzado de cada. Pero bueno. Espero que le haya gustado, además, digamos, cómo se van concretando los plots, que es lo que más me gusta a mí. Tiene todo muy, muy bien. Espero a la gente que nos acompaña hasta acá que lo haya disfrutado también. Este capítulo va a estar disponible el martes. Y recuerden que las próximas 2 semanas no hay Anurem. Así que no sabemos qué va a pasar hasta dentro de 3 semanas. Qué va a decidir el grupo, cómo van a actuar. Saben que tienen que matar a alguien de Ralos. Tienen tiempo así que para ponerse al día. Hay tiempo para ponerse al día y también para que los jugadores planifiquen cuál va a ser su acción. Me muero si hacen fanart de algún nivel, caen como tutor. Sí. Ahora sí. Por favor, hagan eso. Los vamos a dejar con el outro y vamos a hacerle raid a alguien más. Ah. Subieron de nivel. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Vamos a dejarlo con el otro. Nos vemos. Chao. Bien, es la primera vez que León se acuerda de decir eso en vivo. Bye.